que los cumplas. Todo tuyo, aquí está el estudio. El estudio está con mano de arriba. Estudio 360, claro que sí, señoras y señores. Porque hoy, Yuri Caldente cumple. Valentina, ponete algo, man. Yuri Caldente, ahí está. Uy, qué buena. Yuri Caldente cumple. ¡Sí! Tenemos un programa maravilloso. Hoy cumplimos 50 programas cuando pensamos que estábamos jugando a la televisión, dándole horas de vuelo a algunos amigos. No solamente seguimos jugando a la televisión, sino que ahora el programa se hizo una cosa seria. Estoy vestido de fiesta, no sé si saben. ¡Bien, Pacha! ¡Hola, bebé! A ver si te pierdo más horas. ¡Aquí sí! ¡Ah, oh, sí! ¡El rey del choripán! ¡Sosa Mil! ¡Sosa Mil! ¡El rey de la carne! Y ahora sí. ¿Por qué? Ah, cierto, porque vamos a llamar a Luzana Jiménez. Primero llamar a Fede Lebrino y hace un... para que atienda justo. Hoy, Vic Cazurán, señoras y señores, va a estar con nosotros. Ariel Pucheta va a festejar. Hoy tenemos festejos. Hoy tenemos un programa. Hoy viene Manu Huija, que viene directo de Perú y nos trajo cosas de Perú. Viene y le pidió cosas de Perú y se las trajo. Sí, señor. Sí, señor. Se tragó 500 cápsulas. No, le trajo picantes, trajo tejidos. Fue pueblo por los mejores restaurantes de Perú hoy, que está, Perú está a punto de caramelo como la ciudad gastronómica de Latinoamérica, cosa que Argentina la quiere desbarrancar. Vamos a ver. El Mago Látigo, Guadalupe Vázquez, la barra de Rolo. ¡Rolo! ¡Vamos, Rolo! Buscate el cortecito de Es la guitarra de Lolo para ponerle. ¡Esta es la barra de Rolo! Señoras y señores, tenemos todo eso y mucho más en un programa especial por los 50 programas. Vamos a presentar primero que nada al hombre que cuando me dijeron, mira, tenemos a este o a este, dije, a ver, tráelo a este. Y como a ese nos faltó, me trajeron a este. ¡Con nosotros! ¡Juli Pérez Rey! Yo no necesito por abajo, la ¿te das cuenta que odio los que me abrazan por arriba? No, lo trabo. Espera, vengo hacia abajo. Voy a ir para arriba y yo te hago tac. Ah, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás? Bien, feliz juro. Como Maradona, que no le gusta que le toquen el hombro. Sí, exactamente. No me entra. Así te lo digo, no me entra. No, todo bien. Me tenía que haber traído las sábanas de Lilita Carrió. Una bombacha de Lilita Carrió le tengo. No entra, no, que baila. Pujá. Ahí va. Ajusta igual, ¿eh? ¿Cómo estás, cabeza? Bien, estoy muy bien, muy ¿Pensaste contento. Que íbamos a llegar a 50 programas? Ahí está, sos el corona de Trulala. Sí, parezco el hijo de Mago Sintiente así, ¿no? Sí. Parezco como un mozo, una mezcla de camarero. Un corona. Bueno, bien, ¿cómo muy estás? Contento, adentro, muy contento, papel. Feliz de haber llegado a los 50, feliz de estar acá, feliz de estar con ustedes. Yo me emociono fácil, así que no quiero hablar demasiado. Yo también. ¡Que llore! Es bueno emocionarse. No es malo. Feliz de aprender todos los días. Era una de las premisas cuando entré a trabajar acá. Y yo
Yo tenía fe que íbamos a llegar a los 50 y más también, obviamente, mucho más. Cuando uno trabaja con alegría, cuando uno viene contento, y no lo digo por mí, lo digo por todos, cuando hay cariño y amor y todo, y la gente más o menos se copa, es como, vos sabés más que nadie. Puede como por ahí ir despegando bueno, de a poco, así el que... equipo está todo en la misma. Agradezco todos los días de venir. La cosa fluye. Estoy feliz de venir acá. Yo, la verdad que agradezco a las autoridades del programa, agradezco a Maru Mosca, y agradezco también a Carlos Petruch, que es el socio de Cuarzo, el nuevo socio de Cuarzo. Le agradecemos, yo también. Saludos, Carlos Petruch. Carlos, esto sin vos no hubiera sido posible. Sos una pieza clave, una pieza fundamental. Todo este aparato, este show, que es Judica al Dente. Petruz, te queremos. Esta cocina es tu cocina, esta casa es tu casa. Y este enano cabezón es tu enano cabezón también, no me tira. Muy bien. Cabeza, te digo una cosa. Sí. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro equipo. Todos los que hacemos estos aplausos son para vos, cabezón. Estamos muy contentos de que estés. Toda la gente del ambiente que te va conociendo, que te conoce, dice, el cabezón ese parece medio boludo, pero es un... No, todo el mundo habla muy bien de vos, los que trabajan con vos. Estás con Juli Pérez Regio, estás re contento. Yo también le digo, estoy muy contento de que trabajes. Sí, estoy muy contento de que trabajes con nosotros. Ya sos parte de la banda. Somos un equipo muy, muy firme. Trabajar, hacer un programa diario que da un vínculo que no es normal. Estás casi más tiempo acá que con tu familia o con tus amigos. Más que a mi papá, ¿no? Claro, por supuesto, man. Entonces te hace un vínculo muy fuerte. Nos empezamos a conocer en lo importante, ¿eh? No, no solamente en lo superficial, sino en lo importante. Y ahí me voy dando cuenta que sos un pelot. No, sos un, no. Un dulce de leche. Y me encanta que seas parte, del equipo de Judica al Dente. Y te quería hacer esto. Muy bien, perfecto. Ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar a la verdadera estrella de este programa. Este programa no tendría este vuelo y no tendría todo este charm y este empuje si no fuera por la verdadera estrella. Por Vicky Cazurán. Por la verdadera estrella de este programa, Vicky Cazurán. Hoy está toda vestida de negro, pantalones de cuero negro, bombacha negra. Sabe pa' ver cómo sabe, aunque no quepa, te le con pepa. ¡Fuerte el aplauso que explote el estudio en estos 50 programas para presentar a Bernarda Judica! ¿Qué sentís en este momento que con tanta humedad? ¿Qué sentís? Me duele hasta respirar. Respiro solo. No. Me da que no soy. Necesito ayuda. Bueno, 50 programas. ¿Qué te trajo estos 50 programas? ¿Lo hacemos ahora este raconto sentimental? ¿Raconto sentimental de cada uno? Es el momento. Bueno, voy primero con el cabezón. Dale. ¿Qué te trajo de bueno, cabeza? Estos 50 programas. Me gusta cómo tenés el pelo hoy. ¿Sí? Sí. No, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Saqué el sombrero. Cambio de onda para arriba. Bien, me gusta. Sí, sí. Me gusta mucho cómo es eso. Los 50 programas me trajo enseñanzas, me trajo... Es mi primera incursión en... la televisión. Y era mi gran sueño este año. ¿Viste cuando uno llega a las fiestas? Expectativas de la televisión? Sí, más también. Sí, más también, porque uno siempre dice, televisión es como... ¿Pensaste que se podía trabajar y aparte entretenerse y tener ganas de venir a trabajar? No pensé, esto lo digo de verdad, no pensé que con tantas ganas. Yo acá vengo contento, entro y bailamos antes del aire, la gente no lo sabe, pero bailamos antes del aire. Hoy fue tipo... Se armó un poco hoy, yo estoy todo chivado como si fueran 4 horas de programa. Yo me tuve que maquillar. Tocamos como el bombo y es como estar laburando con amigos. No pasa en todos los laburos, no pasa solo en la televisión, creo. La verdad que sí. No pasa en un estudio contable, no pasa en el flaco que tiene que ir a laburar a la obra, al depósito, no pasa de que te rías todo el tiempo, no pasa de que no te quieras ir. O sea, yo no estoy mirando la hora para decir, bueno, son las 2, me tengo que ir o tengo ganas de comer, no.
Son las 2 y si me decís, che, seguimos hasta las 5 de la tarde, yo me quedo hasta las 5 de la tarde. Eso es lo que tiene cuando haces las cosas con pasión y con buena onda. Podés trabajar 20 horas y no te das cuenta. Y particularmente entendí que tiene una magia, que es verdad cuando dicen que la televisión tiene una magia. Tiene una magia. Yo soy animal de radio, soy un bicho de radio porque laburé siempre en radio. ¿Sabes cómo me dice a mí? ¿Cómo te dice? Mandrake. Porque soy el que... Mandrake, porque soy el que tiene la magia. Me encanta, cabeza, que digas eso. Me encanta aprender acá, aprender de vos. Y yo sé que por ahí no es fácil para alguien que tiene tantos años en la televisión trabajar con gente nueva o trabajar con gente que nunca estuvo delante de una cámara. La verdad, odio. Odio eso. Odio trabajar. Papá, deja de hacer esa cochinada. Odio trabajar con gente. No, hablando en serio. A mí lo que más me gusta es promover gente nueva, tanto en producción, por eso está la ama Valentina, la puse a trabajar con Maru, porque Maru hace 25.000 años que está, la sabe del derecho y del revés, vio pasar estrellita, estrellado, estrelluto, vio pasar boludo, boludazo, genio, chabones que no les interesa, chabones que dejan el alma, y Valentina, que tiene mucha pasión por esta propia profesión, que no se maquilla ni se peina nada, pero tiene mucha profesión. ¡Ey! Yo solo, como decía Porcel Junior. Yo me puse el moño. Ponete por lo menos la... Yo con este calor tengo un reboque así, maestra. ¿Sabés el calor que tengo? Ahí, quédate así, listo. Hermosa. Entonces, ahora sí. A mí me gusta formar equipos de trabajo misturados. Gente que sabe mucho con gente que sabe poco. Sí. Y que empiecen a caminar. Bernarda, ¿qué sentiste vos en estos 50? Me encanta cuando me hablas con el aire. La verdad que estoy muy contenta y agradezco mucho a todos acá porque me enseñaron algo que yo no sabía. Yo sé cocinar, pero no sé cómo se manejan de las cámaras y esas cosas y los tiempos y de que si no se ve, no pasó y todas esas cosas que... Si no se ve, no pasó. Obviamente que al principio me si costaba no un poco más. No pasó. Claro, o sea, es como. Me costaba un poco más, entonces se ocuparon de enseñármelo con mucha paciencia y mucho cariño, todos. Es muy divertido y la pasamos muy bien acá. Yo creo que eso se transmite igual a sus casas, porque la gente que lo ve me lo dice todo el tiempo, que nos divertimos mucho y que la pasamos muy bien. Y yo al principio, obviamente, tenía medio como miedo, o me daba un poco más de vergüenza. Y tomé la dije que sí, pero porque estaba él y porque estaba Valentina y dije, bueno, dale, vamos con un poco conocido, ¿no? También que estaba mi viejo y mi hermana y todo eso. Y después todos los demás que yo no conocía quiénes eran, porque no los había visto nunca, fueron súper cálidos y súper copados y divertidos y me hicieron sentir mucho más en mi casa que estando solamente con mi papá y mi hermana. Así que es muy Marian. Me da mucha alegría trabajar con vos. Para mí era una oportunidad muy linda de trabajar con mis dos hijas en un métier que las tiene muy, muy apasionadas. Valentina siempre me mostró que podía ser una buena productora de televisión y Bernarda siempre me mostró que tiene todo el histrionismo para estar en la televisión haciendo algo frente a cámara. Encima de eso, poder hacerla entrar con una silla de ruedas, con un bastón importante como es cocinar, ¿entendés? Porque ya entra cómoda con un métier de ella, no es que entra a presentar películas o a hablar de moda, una cosa que no es su métier. Claramente ella no. Entra haciendo lo que a ella le gusta, entonces le hice una engañifa, porque aparte de cocinar, Bernarda tiene un montón de cosas que a lo mejor, si Dios quiere, y se instruye, le pone voz, puede hacerlo como una carrera. Ella es muy buena stripper. La tiro, fíjense. Tarada. Entonces siento que podés tener una oportunidad muy, muy, muy grande que me dio el canal. Este programa iba a ser para hacerlo con otras personas y yo dije que no, lo hago con Valentina y con Bernarda o no lo hago. Y la verdad que tengo que agradecer a Martín Cuela, el primero, sí, obvio. Al ruso, el Omiski, a Pablito Graciano, a Hernán Cueller mucho también y a toda la gente que hizo posible que yo pueda trabajar con Bernarda sin ser figura y demás, cuando en todos los programas que son de dos o de tres hay muchas figuras y yo
Estoy haciendo el programa con un chico que recién empieza, como Juli Pérez Regio, que tiene todo el potencial para ser una figura, y con Bernarda Yúdica, que nadie sabe por qué está acá. Ahora sí, señoras y señores, cumplimos 50 programas. ¡Sí, señores! ¡Sí, la guitarra me alcanza! Estoy, pará, cortame la música. Estoy muy deteriorado para el baile. Sí, ¿querés una banquetita? No. Puedo estar parado, me hace bien estar parado. El tema es cuando salir a picar para hacer alguna... Bueno, tranquilo, eso lo hacemos hoy. Puedo treparme para tirarme. Hoy Julia hace todo eso. El miércoles, que ya estaba con esto, pero me hice medio el fesa, me lo agudicé, me resentí. Bueno, tranquilo, hoy hace todo eso Julia. No. Quiero festejar y quiero saltar con todo. Pero bueno, ¿me das un delantal? Pará, primero te voy a decir ¿me das un delantal? Lo que vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar, Bernarda? ¿Qué querés? ¿Este? No, ya lo usé ese. ¿Este? No, tampoco. ¿El de gym? Ese sí. ¿El de gym? ¿O el de...? ¿El de los limones? Sí. No, Boca, no. ¿Cuál es el de los limones? A ver, déjame ver. Pero ellos son con amarillo. No. ¿Este? ¿O el rojo? Cinco con gin. Listo. Vamos a hacer... No pasa. No le pasa. Dale. Aparece la cabeza. Espera que tengo. Porque tengo. Dale. No sé lo que quedó tengo. Trabado. Yo a la mañana tengo el trinquincho. Sí. ¿Vas a hacer todo el programa con la corona? Sí. Ok. Bueno, voy. Bien. Escucha. ¿Las orejas? Ok. Las orejas son así. Sí. Vamos a hacer. ¿Eh? No, a mí me gusta. Escuchá, sí. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Bercharda? Vamos a hacer pizzas caseras con mucha cantidad de cosas. ¡Bien! Sí, para todos. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta tanto? Me encanta. De muchos tipos. Tiene defecto esto, che. Está más corto ahí, ¿no? Ay, la puta madre. No, está como mal puesto esto. Pará. Bueno, dale, pará. ¿Pizzas caseras, qué más? Vamos a hacer pizzas caseras de muchos tipos. Sí. Vamos a hacer de 4 quesos. Sí. Vamos a hacer de cebolla y queso, obviamente. ¡Ay, bebé! Vamos a hacer de verduras y vamos a hacer una que tiene panceta, jamón crudo, champiñones y rúcula. Bien. ¿Nada más tan poquitas? Vamos a hacer y margarita y vamos a hacer la del canche, vamos a hacer todas las cosas. ¿Y la de huevo frito? Puede ser de huevo frito. La de huevo frito me gusta. Bueno, hacemos... Sí, es así. Sí, pizza con huevo frito. Y vamos a hacer la de cancha y vamos a hacer la margarita. ¿Pizzaiola? Y las... Canta la pizza canchera. Es la que más le gusta a tu hermano, ¿sabes vos? Sí, ¿no? Ya sé. Y vamos a hacer las comunes, vamos a hacer... Salvador muere por la pizza canchera de Angelín o por la de la guitarrita. Mata mal. Bueno, vamos con la zapi. ¿Vas a hacer la masa? Sí. ¿Masa para la piedra o masa media masa? No, a la mitad. Media masa. Media masa. Sí. Media masa. Kilo de harina. ¿Y yo qué hago? 500 de cosas. Hacé lo que quieras. No me lo digas porque caso la camioneta según me tomo el olivo. Bueno, señores, no. Tenemos hoy 50 programas. Maru Bosca me mira como diciendo, este chabón, ¿para dónde va a salir? Y nosotros vamos a ver los primeros clips. Ah. ¿El primer programa es este? ¿En serio? Me gusta. No sé, tirarlo ahora, tirarlo sobre el final y hacer el programa ahora. Y dejarnos toda la, y dejamos la media hora final para clips. ¿Eh? ¿Dónde tenemos el prime time nosotros? ¿Cuál es nuestro momento de explosión? ¿Está reciente? ¿Después de la una? ¿Y por qué no dejamos eso? Lo veo a Rolo que ya está preparando tragos, ya tengo una gana de entrarle yo. Yo también, ¿eh? ¿Eh? Hace una C. Sí, mal. ¿Eh? ¿Qué estás preparando, Roller, para hoy? Un Mindslam. Estamos. ¡Bien! ¡Vamos, Rolo! Mirá qué lindo ahí, Pablito, todo lo que. ¿Esto quién lo trajo? ¿La gente de quién? Muy bien, ahí le quiero agradecer a Agata de Cookie Queen por las cookies. Hermosa, y los cupcakes. Hermosa, la torta. Hagos de Oti y pan de Rufas. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Hagos de Oti qué es? ¿Un nombre? Sí. Ah, pan de Rufas, me encanta, muy bien. La torta, mirá. Ah, por la torta. Pam, muchas gracias, Pamela de Rufas. ¿Eh? Después pongan el nombre, a dónde queda, Rufa y esas cosas. Denle una mano a la gente que hace estas cosas. Muy bien, hoy cumplimos 50 programas, señores, señores. Yo estoy bien, 33, porque tengo esto del talón que me tiene loco y me... ¿No te tomaste algo? Se te va a curar en el transcurso de las 3 horas, olvídate. ¿Sí? ¿Por qué vas al médico y le preguntás si tenés gota o una cosa un poco más? Seguramente tengo gota, pero no quiero que me diga... Estrés. No quiero que me diga, deje de comer tal cosa porque me suicido. No, te hacen dejar de comer por un tiempo y después tienes que tomar un medicamento de por vida. Tranqui. ¿Qué medicamento? Uno que te hace circular el ácido úrico. El ácido úrico. Pero de por vida, lo tiraste así como un medicamento de por vida. ¿Conchicina?
¿Conchisina? Conchis. ¿Cómo está el festejo de Judy Caldente de los 50 programas? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo está el festejo de los 50 programas? Y se pospuso, iba a ser esta noche, pero yo no estoy... Bueno, si no tenemos fiesta, podemos ir a tomar un trago a otro lado. Sí, podemos ir a un lado. ¿Qué les parece? Ir a un lado. Tenemos que llamar a un lugar y comprometerlos al aire. El Caruso. No, ¿por qué no vamos al balo de Ilmatone? Al balo. Pero después tomar un... Estaría debiendo unos favores. Tomar unos... ¿Eh? No nos puede decir que no al balo. Hoy mismo. Encima, hoy viene. ¿Cuántos somos? 20. Pablo, ¿qué hora te vas vos hoy? Con los limpiados y los limpiados. Sí. Tacho. Él ya tachó, hizo el 70% de la lista. No, vos podés hoy... Somos cuatro. Vos podés hoy... Sí, por la noche. Cuando yo termino polémica. 21 a 15, lavado y planchado. Bueno, armemos algo para cuando termine polémica. ¡Sí! ¿Eh? ¿Está? Valentina, te estoy mirando a vos y me está mirando con cara de yo no voy a armar nada. 20 a 21. Sí. 21 a 15. ¿Cuántos somos? 21 a 15. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Qué, Valentina? ¿Valentina qué? Que siempre me haces lo mismo. Yo soy buenísima organizando fiestas y le digo con anticipación, te organizo, no. Y al un minuto antes me hace... Pero vos sabiendo eso deberías tener todo organizado. Quedan 10 horas tenemos. No, por eso, por eso. Sí, Valen, tenemos 10 horas. Podés organizar un casamiento en la rural. Obvio. ¿Eh? No, llamale si somos 20 y nos rezamos. Comemos y después nos vamos a otro lado a tomar algo. Sí. Me parece la mejor idea. Pero le duele el talón, te está diciendo que le duele el talón. No y después vamos a bailar. Tengo un asado. No, yo no. Y después no vamos a bailar. Dale. Soy Mida. Me voy a contar esa historia. ¿Será yo? No me gusta. ¡Tubi! Viene Tubi a hacer puntos, perdón. Acá hay un intento. Para comer hoy. Por favor. Vengo a felicitarlo por los 50 programas. Gracias, Tubi. Vamos, vamos, chicos. Por favor, todo el que entra se tiene que poner la... Ahí va. Ahí está, muy bien. Los miro todos los días. Ya sé. Le digo una cosa, hay una interna por el tema fiesta y festejos. Está al revés. Un delegado gremial que yo tengo acá es del delegado de Compañeros Copados, que no voy a decir el nombre, pero es un tipo que yo avalo totalmente, tiene el aval mío. Agarró la lista y dijo, este no, este no, este no, este no viene. ¿Eso no? Hasta con vehemencia. Pero yo te quiero decir una cosa. No, no, ponétela. Yo te quiero decir una cosa. Que esos cuatro programas que vos viniste... Yo soy un tubi. Estaba solo en una ciudad pesada. Te estamos esperando, tubi. Te estábamos esperando. Esta noche queremos contar con vos en el festejo. ¡Sí! La rompió. Esos cuatro programas que viniste fueron... El rating estaba allá arriba. Icónicos. ¿Eh? Okay, muy bien, gracias. Muchas gracias, tubi. Señoras y señores... Estamos armando el programa del día. Música, maestro. Estamos armando el programa del día de hoy. Satisfaction. Señoras y señores, arranca el festejo de los 50 programas hasta las 14. ¡Hacemos! ¡Uy, loco, qué locura! ¡Uy, loco, qué locura! ¡Qué buena rola, loco! ¡Uy, qué rola! Me siento el rey de la noche. Me siento el rey de la noche. El rey de la roche. Hoy me siento todo sensible. Mi primavera. Esto es música, papá. ¿Dónde se la ha escondido el sol? El sol que mi jardín olvidó. Nosotros tenemos mucho humor, tenemos mucha alegría. Hay llamados, quiero que esté el teléfono todo el tiempo sonando con gente llamando para agradecer, gente llamando para felicitar, gente famosa, gente pum, teléfono, cosas que sean sorpresas, cosas que puedan levantar las redes sociales. Un Marcelo Tinelli, no sé.
¿viste? Tirar. Tirar. Y llamarlo, ¿viste? Así, en vivo, de una. Pum, pan. Tiro un tiro. Pim. Lo llamo ahora, mirá, en este instante. No. ¿Qué? ¿Hay un saludo? Tenemos un saludo. Hay un saludo. ¿Ya para ahora? Sí. A ver. Por favor, vamos a ver el saludo de los 50 programas. El primer saludo de esta mañana, de las 50 mañanas de Al Dente, es de... ¿De quién es? Hola a toda la gente que hace y a toda la gente que mira a Judica Al Dente. Los felicito por estos 50 programas y que sigan muchos más. Es hermosa. Anoche estaba hermosa. Yo creo que Romina ya se da cuenta que yo pongo Showmatch para ver a Pampita. Pero creo está que bien. No, creo que en un momento decirlo. Ya es... Hay momentos que hay que blanquearlo. ¿Qué gana de tener siempre ganas cuando presenta el jurado? No, quiero ver el arranque, le digo. Quiero ver el arranque. Es hermosa. Es hermosa. No puede más, boludo. Es hermosa. Y muchas gracias por el saludo. ¿Hay más saludos? Tenemos muchos saludos. Les digo una cosa. Lo voy a llamar a Marcelo Tinelli para que nos salude por los 50 años. Era re lúcido el chabón. No era que llamaba a Marcelo. Hola, Marce, ¿me decís feliz día? Sí, sí, sí. Porfa. Sí, sí, sí. Sí. Me parece que me tenés que decir algo. Me parece. Lo voy a llamar. ¿Es un papelón? Sí, mal. ¿Eh? No, llama. Estamos de fiesta, madre, ¿qué nos importa? No. Garpa todo. Hoy garpa todo al aire. Para. Totalmente. No, ¿dónde tienes? No, cambiale de tema de última. Hoy arranca la Superliga. Quería ver. No, yo sé que va a estar viendo. Porque yo sé que ya me llegó que lo mira. Porque ya me felicito por vos y demás. Vamos a dejar que fluya. Si llama, llama. ¿Eh? Mandale un mensaje. No, no le mando nada. Que mande el mensaje. Si no, después de mirar. No. Pará. Marce, si nos estás viendo. Ahí está. Pedanos un llamadito, un mensaje, por fin. Nos vas a hacer. Sí. Lo conoce de toda la vida. Marce. Vamos. Marce, vos y yo sabemos. Yo te digo algo. Esto. Vamos, cabezón. De cabezón a cabezón. Vamos a salir del barrio. Pateamos la misma yeca. De cabezón a cabezón, llamá. De chiquita en Bolívar, vos sabés. Hola, felicidades, cortale. De chiquita en Bolívar. Escuchá, ¿qué más hay? ¿Hay un saludo más, Maru Mosca? ¿Eh? A ver, pasámelo, Maurito, pasámelo. Hola, Mariano. Bueno, Mari, te mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Felicidades. Che, una queja de las vecinas. Nunca recibimos un plato que hayan cocinado. Así que... No, y otra queja. Son vecinas del mismo edificio y hoy Evelyn fue a buscar dulce y no tenían dulce tampoco. Un poquito así de dulce pedí nada más. Bueno, mándanos algo rico con esa hija que te cocina espectacularmente bien. Felices 50 programas. Chao. Qué linda canción. Muchas gracias a nuestras compañeras de arriba. Hoy le mandamos pizza. Marcela, hoy le mandamos una buena pizza. Una pizza y un bowl. Es lo que están editando, es un pizzazo. Un buen pizzazo. Sí, están editando. Le vamos a mandar pizza. Me encanta, son mis compañeras. Marcela, te quiero mucho. Me encanta que compartamos... ¿Cómo se llama? Que compartamos grilla. Como todos los compañeros, como también Pampita, como también Piquito Mónaco, el Negro Zabaleta, el Pollo Álvarez y toda la gente. Nico Magaldi, que es un amigo que lo quiero mucho, que me encanta que esté haciendo un gran programa, un pibe encantador. Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum y todo lo feo que es. Ahora sí, pero es un gran periodista. Es muy buen chabón. Ernesto. ¿Qué? ¿Tenemos saludos de Ernesto? No, es saludos de Ernesto. No. ¿En serio? Yo que estoy cargando. Bueno, buena pizza. Me tenés que pedir perdón en vivo. Un saludo a Mariano y a todos los muchachos de Judica Al Dente. Invítame a cocinar un día, Mariano. Dale, por los 50 programas y que sean 500. Dale. Bueno,
gracias, Erne. Muchas gracias. Me encanta. Yo lo recontrabanco, lo conozco hace muchos años. Un tipo de muchísimo humor, muy bien informado y un tipo que le hace muy bien, no solamente a la radio con vos, sino a este programa. Tiene un programa con muchísima repercusión porque es un periodista recontra grosso. De los que tiene sentido común, de los que es independiente de verdad. Sí. Habla para un lado, habla para el otro. Para mí es uno de los mejores periodistas y los más sanos a nivel opinión que tenemos en la Argentina. Y me encanta que haya saludado. Señores y señores, sacame el piano, poneme música, poneme al palo, Ralfi. Teneme al palo, Ralfi. Vamos a pasar a bien. Sobrecita linda y alborota. ¡Hay más saludos! ¡Más saludos por estos 50 programas! ¿Verdad? Tenemos saludos de la gente por 50 programas. ¡Uy! ¿Quién es? ¡Pin! Muy bien. A ver. Un saludo grande, Marianito. 50 programas es un montón. Al dente, cocinando, se cocinan grandes ideas y siempre te dejamos todo tirado. Así que, perdón, gracias y espero ir un día. Chao, Mariano. ¡Dale! ¡Gracias, Russo! ¡Gracias, Andy! ¿Se olvidaron? Sí, te queremos decir... Realito. No lo iba a decir, pero esto... Si lo querés... No, qué golmude. Si lo querés, vení a buscar tu Woodford. Y una Woodford Reserve, aparte, esto es lo que toman los que saben. Si querés venir a buscar tu Woodford Reserve con gotitas todavía tuyas, la tenemos acá. Quiero decirle a alguien, pará que esté bien. Pará, si lo llamamos a la radio y decimos que tenemos la petaca de whisky de él. Vamos a subastar esta, la petaca. Esta es la petaca de whisky con la que Andy Kunesov se da valor para hacer un programa de entrevistas cuando él siempre dio los programas de preguntas pesadas. Pero está muy bien el programa y el tema es perder el miedo de hacer esas preguntas porque si no, no hay programa. ¿Entendés? Si viene de repente, viene hoy, le cae, no sé, Darín, ¿qué le vas a preguntar? Peleaste con Erika Rivas. ¿Entendés? Pero a él no le quiere preguntar porque él está justo de la tabla, pero hay que preguntarlo. Entonces, ¿qué hace él para hacer esas preguntas? Se clava un coraje. Woodford Reserve. Se clava coraje. Exactamente. Coraje líquido. Esta, el coraje líquido. Esta es la... El frío. Llámalo a Andy a el ver coraje si... coraje líquido. Está al aire ahora, no en la radio. Ah, claro, claro. Pero podríamos llamarlo igual, ¿no? Sí, dale. Para decirle que tenemos su petaca de whisky. Una Woodford Reserve. ¿Hay más saludos? Mientras tanto, hay más saludos, señores y señores. Muchas gracias por los saludos de los 50 programas de Judy Caldente. Dale. Marianito querido, Mariano familia y todo Judy Caldente. Te quiero mandar un beso inmenso. Me parece que la están rompiendo el mediodía de KZO. Me encanta lo que están haciendo. Me encanta aprender a cocinar con ustedes. Y me encantaría que me inviten para empezar a celebrar un poquito lo que están viviendo ahí. A vos, a tu hija y a todo ese equipo hermoso. Salute, felicidades. Los quiero mucho. Acá Nico Magaldi. Un beso enorme. Chao. Compañero de canal, Nico, la verdad, un tipo querido por los técnicos. Y cuando los técnicos generalmente tienen el olfato justo para saber quién es un boludo y quién es un piola, quién sabe, quién no, quién es un desagradecido, quién es un ortiva, quién es un miserable. Los técnicos eso lo tienen, tienen un escalímetro perfecto. No erra. Y Nico es un chico querido, generalmente todos los trabajos que tiene, y eso habla muy bien de él. Le hicieron una trastada para querer ponerlo en un lugar pobre. Me incomodaron y tuvo que retroceder 20 casilleros para después avanzar otro 20. Está muy bien. Por eso lo quiero mucho y te mereces este aplauso, Niki. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto lo voy a guardar, que es la de Andy. Sí. ¿Tenemos más saludos? Me encanta esto, ¿eh? Más saludos por el festejo de los 50 programas mientras Bernarda hace pizzas. Y Rolo, ya arranca. ¿Ya está el primer trago? ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Tres! No. Hasta, ¡tres! Hasta las 12 nadie puede tomar alcohol. Es la guitarra de Lolo. Esta es la barra de Rolo. Señores, señores, miren quién entra. Por favor, por favor, por favor. Señores, señores. No venís. No, no venís. No, venís a retar a alguien. Venís a... El abrazo del alma. A mí sola no. A vos y a toda la gente. Por favor. A tu hija. Sí. Felicitaciones, segunda programa. No se hacen todos los días. Gracias, Rusi.
¿Te gusta el programa? Me encanta. ¿Eh? Me encanta. Tiene una energía para arrancar la mañana que le rompe. Ahí está, muy bien. Me gusta el canal que, me gusta el canal que estás armando. Se está poniendo importante. Vos sos parte. Por supuesto, somos la locomotora del canal. Nosotros arrancamos con una energía. Mucha y energía. Después hay que ver si que se enganchen en ese, en ese, en ese estadio. En ese ritmo. Exactamente. Pero tenés un programa importante. Alta energía. Tenés un canal importante. Este programa ahora viene, para. Ahora viene. Pará, boludo, no dejes. Escuchá. Ahora viene Nicole. Ahora viene Nicole. Nicole Robertito. Se está hablando mucho de las redes sociales. Esto ya se reinstaló y todavía no empezó. Me gusta mucho la dupla. Mucho. Muy buena elección. Todavía no vinieron. Maru la va a cerrar. Maru, ¿usted la va a cerrar? Te felicito, a Nicole Neumann. Pará, no te vayas. Vení, no te vayas. Vení. Llegó la caja con los pescados, ¿eh? Llegó pulpo, llegó langostinos. Llegaron cigalas españolas, llegó salmón, llegaron varias cosas. Muy bien, perfecto. Llamalo, Russo, te quiero decir una cosa. Tenemos esto que se olvidó Andy de para darse... Coraje líquido. Como yo dije, a Andy le cuesta hacer preguntas grosas porque es un tipo que siempre estuvo en la vereda de enfrente de eso, pero ahora tiene un programa que es muy picante, que está muy instalado, que tiene mesas que son muy eclécticas y muy difíciles, y de repente tiene que hacer preguntas. Y se olvidó la petaca. La good for, esta es una good for importante, por favor. ¿Lo podemos llamar para que la venga a buscar? No quiero que se la des. Esto me lo voy a quedar yo. Pero decirle que yo tengo su petaca de whisky con todavía que le queda un poquito. Es con la que se toma unos cocazos antes de... Está al aire, lo va a llamar el Russo. ¿Está? Escuchá, te vinieron a retar, Maru, por algo. Perfecto. Vení un segundo. Muy bien. Ahora sí, ¿hay más saludos? ¿Hay más saludos? ¡Qué lindo! Más saludos, por favor. Póngame más saludos de los 50 programas de Judica al Dente. Correo. Felices 50 programas, viejo. Nos está pasando el trapo a nosotros. Ojo. Abrazo grande, Mariano, querido. Aguante, Judica al Dente. Nos vemos toda la mañana. Lo que cocina tu hija. Y ya fuimos casi todo el picado. Lo que le hiciste cocinar a la semana el otro día. Ya fue el programita, la hemos llevado dos horitas, 50 programas. Ojalá nosotros podamos llegar también a los 50 programas. Aguante, Judica al Dente. Y abrazo grande, Mariano. Nos vemos. ¡Aceptado, viejo! ¡Aceptado, viejo! Haciendo el saludo de Zabaleta. ¡Casetao, viejo! ¡Casetao, papá! No. Pero me empezó a decir... Lo entendió el libreto. A mí me nació decir eso. Pero no te tiene que nacer. Cada uno puede decir lo que quiera. ¡Casetao, viejo! No me gusta, viejo. Pero... Bueno. Dale, pero no puedo decir... ¡Casetao, viejo! La griega. A ver, cabezón, vos. El saludo tal cual como lo hizo Pico Mónaco, ¿eh, va? ¡Casetao, viejo! Ahí está, ponelo de vuelta, Maurito. Poneme de vuelta al final de la... Maurito, copado. Poneme de vuelta al final de la... El final de la nota. Vos. Aguante, Judica al Dente. Y ahora sobre la de Mariano nomás. ¡Casetao, viejo! ¡Casetao, viejo! Ahí está. ¡Casetao, viejo! Por favor, Rolo, nuestro barman. Nuestro barman. 1, 2, 3. ¡Casetao, viejo! ¡Bien! ¡Muy bien! Valentina, por favor. Valentina, ya. 1, 2, 3. ¡Casetao, viejo! ¡Eso, papá! Poné acá abajo. Hoy cumplimos 50 programas. ¡Casetao, viejo! 1, 2, 3. ¡Casetao, viejo! Ahí está, señoras y señores. ¡Casetao, que le está instalando! ¡Miró la machaca! ¡Dale! Vamos a hablar con Marcelo Tinelli y vamos a darle, sí. Y vamos a darle para que sea... Me la juego, ¿eh? Silencio. El padrino. Que venga. Mariano Judica. Aguarde un momento y será atendido. ¿Qué tiene eso? Pará, el que tiene eso de decir el nombre es top. Remámela, ¿eh? La estoy remando. Está reunido con Lames. Está pensando. Este me va a hacer una trastada. Este me va a sacar al aire. Aguarde en línea, por favor. Guarda. Usted
No, silencio. Vamos. ¿Cómo? Por ahí está reunido con Lamens, que ahí hoy vi a la mañana que no están tan bien como. Arranca la Superliga. Ojo, Banfield. Está con el Ravi Shankar. Voy, Debe estar viendo. Ahora mismo se está viendo y se está. Tiene el teléfono a mano. Me está escribiendo su jefa de prensa. ¿Qué? ¿Llamás a Marce? No. Perfecto, perfecto. Guarda que podemos tener una sorpresa importante después de las 12, ¿eh? Muy bien, perfecto, perfecto. Pasan cosas. Yo llamo a los que sé que ven el programa, a los que sé que ven el programa. ¡Tata! ¿Eh? Y le digo que Valentina, vale. Valentina, quiero cumplirle al mago sin dientes el ok de Susana Jiménez. Sí. Debe estar en Punta del Este seguramente. Bueno, pero a lo mejor podemos engancharle. A lo mejor podemos engancharla, ¿eh? ¿Perfecto? Muy bien, porque quiero que hoy el Mago Sin Dientes hable con Susana. ¿Eh? Quiero que el Mago Sin Dientes hable con Susana y que los portales digan KZO lo hizo de nuevo. KZO, viejo, lo hizo de nuevo. KZO, viejo. ¿Eh? Cumple sueños. KZO cumple sueños. ¿Eh? A través de Yuri Caldente. ¡Va! Trompetas. Sí, me gustan los que hacen guitarras, me gustan los que hacen un poco de banana. Pero los que hacen. Por ejemplo, me dijo acá, el huesa, tarana, tú, y esa trompeta me parece muy siomes, lo quería decir. Continuemos, muy bien. ¿Ya ves? Segundo manito está en mi camiseta. Acá. ¿Ya ves? Todo el mundo para empezar, te vengo a cantar en el momento que te Panamá. A toda esa gente que aquí está. Que sea complaciente este nuevo ritmo, ¡venga! Que sea tan caliente, meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela. Que le guste el meneo y no tenga pena, el meneadito, el meneadito. Para. Ahí. Un segundo. ¿Cuántas faltas tenés? No. No se puede perder la segunda. A mí, lo que menos me. Dame el micrófono, por favor. 25. ¿Cómo? 13.25. No, lo que menos me importa son las faltas. Lo que más me importa es que estás meneando como si tuvieras 25 años. ¿Eh? ¿Ese meneadito? ¿Pero qué es eso de andar meneando la pelvis así como si tú fueras? ¿Qué te pasa, man? Vos me dijiste que venga a bailar. Sí, pero a bailar, no a menear. Me parece meneadito. No. Tienes 40 en un cuerpo de 15. Vos todavía tenés que bailar Peppa Pig. ¿Sabés? Gaby, Fofo y Miliki. Sí, Gaby, Fofo y Miliki. Sí. ¿Sabés cuál es el grupo que más le gusta a Feynman? Gaby, Fofo y Milico. ¿Qué más? Tengo más de Feynman. Sí, vos tenés que ir a la escuela. No. Voy a hablar con tu padre, que es mi amigo. Voy a hablar con Paul. No sabe que falte. ¿Cómo? No sabe que falte. A partir de ahora sabe. Vení. No se falte a la escuela. Paul acaba de faltar otra vez al colegio. Sí.
Y de, ¿sabes qué quiero? Quiero tu boletín la próxima vez. No, eso no. ¿Eh? Sí. Quiero tu boletín. No, Maru, no. Quiero que tu hija la próxima vez me traiga el boletín. No, ¿para qué? ¿Eh? No hace falta. Sí, hace falta. Porque eso de andar meneando, cualquiera lo hace. Pero estudiar, estudiar no se hace con la pelvis. Muy bien, vamos a continuar. Señores, señores, hoy tenemos pizza. Lo que me duele el talón, mamá. Me voy a llorar. Bueno, pará, pizza de qué van a hacer. ¿Te gusta que tu madre menee así, Cata? ¿Eh? Claro que no. ¿Te pasaste la parte de... No podés menear así, tan trola. O sea, uno puede menear, pero tan trola, Villu, no podés. Pará, cortaste la mejor parte. Venía la mejor parte no, de la canción. No. Me gusta cómo mueve la cola y no vuelta zarpa de cola. Cómo mueve... No. Con la mano para arriba. Que rompa el molde. Lo voy a llamar de vuelta. Aparte dijo, las 12 son 12. Dijo después de las 12, pa, respetá. Por algo será. Pero faltan 6 minutos para las 12. Le mando un beso grande a mi amigo, el negro Abel, el negro Héctor, el negro Tumba, el negro, mi amigo. Le mando un beso grande que está mirando. Se tomó el día. Muy bien, qué bien. Me anoto. Perfecto. Uy, qué buen tema. Muy bien, hay muchos llamados por celebración. Nosotros estamos celebrando. ¿Tenemos más saludos? ¿Hay más saludos? Hay más saludos, pero lo vamos a ver después. Tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Gemel. Y la baila. Y la goza. Y la canta. Y se le cositas por los 50 programas, cositas importantes, cositas lindas, cositas de humor lindas. ¿Qué tenemos, Maru, hoy de tapes lindos, de tapes importantes de humor? Vamos a ver, de carne somos, qué bueno. Uy, qué bueno de carne somos. Maurito, si tenés primero de carne somos, voy con de carne somos, Guillermo Franchella. Ricardo Ripoll. Tremendo cuando hacía... Pero cuando le sacaba a la Puki, que hacía Lorena Paola, le sacaba el pucho a Adrián Suárez, que era el novio de Lorena Paola. Codevila era el novio de Adriana Salgueiro. No, muy bueno. Y Silvia Cuti, que era la mamita. ¿Vos sos la mamita? Porque le decía que iba a ser la madre de su hijo. Año 1989. Nacía en ese año. Espectacular. Ese año que naciste vos, ese fue el año donde yo, por primera vez, me fui de vacaciones solo. ¿89? ¿A dónde fuiste? El 89. La costa atlántica, varios lugares. ¿Fuiste con amigos de...? No recuerdo. Señores, señores, vamos a ver de carne somos. Si Mauro lo tiene, ponelo nomás. Tordo. Uno escucha con estas cosas, le ponen a Tordito. Acá. Ah, es tremendo. Cuando le ponen los fierros esto. Tordo. ¿Qué hace? Y bueno, mira, está loco usted. Hace media hora que estamos acá, está con la tuba ahí. ¿Por qué no contesta, Toro? ¿Qué pasa? Está angustiada la gente. Mire las caritas de todos. Se lo pido por lo que más quiera, Toro. ¿Qué le pasa? Cállese la boca. Si no se calla la boca, hago desalojar el dormitorio. ¿Qué botón este? Hago desalojar el dormitorio si no se calla la boca. Bueno, calmate, nene. ¿Qué le vamos a hacer? Lo está revisando. Pero hay médico que revisa más rápido. ¿Se pueden callar, por favor? 4 horas, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Doctor. Sí. Una pregunta. Sí, usted me puede hacer la pregunta porque es el paciente. ¿No me va a poner el termómetro en la cola? Mire, yo quería explicarle, Nando, que últimamente el termómetro en la cola se le pone a los niñitos en la colita para ver la temperatura, pero a los grandes no se le pone. ¿Entonces por qué a mí no me lo va a poner en la colita?
Ve, doctor, como yo le dije, hay días que está bien y otros días hace regresiones a la infancia. Sí, evidentemente hay una regresión a la infancia, es un problema psicológico, bueno, debido a la separación de los padres. Bueno, ¿y cómo se soluciona esto, viejo? Vamos a ver el corte. Sí, yo le puedo recomendar un psicólogo. No, ¿qué está diciendo? Que colifa, mi cuñado, no la pifia, hoy está una tras de otra, se está equivocando, yo lo quiero cubrir con la familia, pero se está equivocando. Yo no estoy diciendo eso, digo que es una cosa normal, está haciendo una regresión a la infancia, eso tiene un tratamiento psicológico, y yo lo puedo, eso no quiere decir que esté loco. Claro. Mire, perdóneme, doctor, pero en mi familia nunca nadie murió de eso, ¿eh? Ningún antepasado nuestro estuvo loco. No, mamá, para. No, no quiere decir que el doctor... No la contradigas. No, que la mocosa ya se va arriba. Sí, pero esto es una cosa totalmente normal. ¿Qué? Le puede pasar a cualquiera. Cállese la boca. Qué normal haces en la cama. ¿Qué le pasa hoy? Torta uno está muy mal, Tordo, de verdad. ¿Qué le pasa? Yo soy un científico y le voy a explicar. Cuando uno es grande y tiene algún problema grave, tiende generalmente como defensa regresar a la infancia. Porque la infancia es el periodo del hombre que es más tranquilo, de menor problema. O no me va a decir que usted a veces no quiso regresar a la infancia. Sí, con las películas de convoy. A mí me gustaba hacer tú, no, los de... Sí. Bueno, le estamos muy agradecidos por su presencia. Sí. Realmente ha sido muy eficaz con la... Pero se puede ir retirando, va a ser recompensado. No. El dinero se abonará posteriormente. No, pero no tiene que darle la dirección de psiquiatra. No, 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 no se la da. Escúchame. A Sergio. Vaya tranquilo. Vaya, vaya. Es muy bueno, se lo vamos, vamos. Vamos, vamos, vieja. La enema para adelante. Vamos, la mujer afuera, vamos. Vamos, la enema. Ah, sí, las mujeres afuera. ¿Y mamá qué? ¿Por qué no viene? Mamá no, mamá no es mujer. Mamá es mamá, mamá no es nada. La enema, vamos, vamos, vamos. Y anda, trae la enema, nena. Mamá es mamá. Mamá no es nada. Mamá no es nada. Muy bueno. Y ahí está, por favor. ¿Cómo anda, Seba? Felicitaciones por los 50 programas. ¿Qué tal? De carne somos y de pecas también somos. De pecas somos, exactamente. Muy parecido a su padre. ¿Le gustaba ese personaje? La verdad que sí, bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué fue lo que más le gustó que hizo su papá? Cuando condujo, decime cuál es tu nombre, alguno de esos. No, a mí me gustaba más como conductor. A mí también. Cuando conducía... Al mediodía. Domingo. Decime cuál. Decime cuál, a mí me encantaba. Muy buen programa. Muy buen programa. Sí. ¿Eso viste vos también, Maru? Sí, iba a la tribuna a veces. ¿En serio? Cuando era chico iba a la tribuna. Muy bien, a mí me encantaba mucho Codevila conductor. ¿Eh? Pero más me gusta programador y más me gusta que me llevé al... Bueno, ahora sí, señores y señores, vamos a ver otro. La Tota y la Porota, me gusta. La Tota y la Porota, Jorge Porcel, Jorge Luz, hacían... Estaban Álvarez y Borges, estaban con Porcel y Portales, que eran un suceso y de repente aparecieron la Tota y la Porota. Jorge Porcel y Jorge Luz, y pasaba esto, mirá. A ver. Ustedes, nosotros... Somos vecinas de acá del barrio. ¿Buscaba algo en especial? ¿Porota? ¿Se puede uno apoyar acá? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Puede apoyar donde perdón, quiera. Sí. Cariñoso, ¿eh? Sí, perdóneme, pero yo estoy en edad de no hacerle asco a nada. Dígame, señor, que usted viene con esa buena voluntad, pero usted busca a alguien, no sé, porque... Yo me estoy dando por el barrio de La Boca, buscando al capitán Alfredo Villegas. Alfredo, que tiene la cantina. La cantina, ¿eh? ¡Villegas! ¿Cómo lo voy a conocer? ¡Qué maravilla! ¡Qué amable! Usted parece así, pero con esos modos versallescos tiene. ¿Le parece? Qué ojos claritos. Sí, no me diga. ¡Ah! Usted sabe que yo soy... ¿Está tirando el lance conmigo? Entonces. No, creo. Tota, usted en todo caso, creo que le chingo al bizcachazo porque... ¿Por qué? A ver, cuénteme. Porque ella no está en condiciones, porque es muy fría. Todo lo contrario a mí. Mire cómo seré de ardiente que duermo con un bombero abajo de la cama. Señora es pura espuma como el chajá, pero la señora no es así viciosa. Es así alegre, es como una viuda alegre, pero con colorinche. Parece una tina con planta. ¿Es cierto eso? No. Pero dígame, señor, ¿buscaba a Villegas? Es monísima. Es rica. Gracias, Renan. Tengo una especie de fascinación especial por las gorditas. ¡Ah! ¡Ay, se me cayó la bomba! ¡Chao! No, ya está. Se me cayó, pero me la remango yo, no.
gran Roberto Badal. Gran locutor. Un gran locutor y gran conductor de televisión. Para mí tuvo los dos programas más populares y que marcaron más camino. Esto, aparte. ¿Eh? Todo improvisado era esto. Todo improvisado. Bueno. Después las 12, señoras y señores. Contar una anécdota que estuvimos con Bernarda cuando fuimos a festejar el cumpleaños de 15. Fuimos a festejar el cumpleaños de 15 a Bernarda, los dos solos nos fuimos a Miami. Bernarda y quien les habla. Entonces llegamos al Fontainebleau, que tiene una de las mejores barras del mundo. ¿No? La barra del Fontainebleau sale en película, es una barra muy, muy grande, muy loca, todo así en redondo. Y tiene mucho, es un cañón y tiene todos los barbas ahí tirando magia desde muy temprano y se llena desde muy temprano. Sí. Entonces llegamos, dejamos las varijas, tiramos las varijas en la habitación y bajé a tomarme un algo ya. Y el tipo me decía que no. Y yo tenía que ya eran las 12. A las 12 abren las barras en los hoteles. Ya son las 12, loco, ¿dónde está la gente acá? Para esto pagué. ¡Eh, loco! Me quiero tomar un Bloody Mary, me quiero tomar una cosita para arrancar el día. Bueno, tranquilo, papá. No. A las 12 la barra esto, señor. Yo... ¿Y mi plata no vale? A las 12 tenés que hacer. Claro, tenía mal el reloj, porque era una hora de diferencia y eran las 11. Y no me quedé hasta las 12 esperando así. 12.01 me pasó como ahora. Sonó la chicharra, la siguiente chicharra sonó. A las 12.01 sonó esta chicharra. ¡Vamos! Señoras y señores, habilitamos la barra libre con Rolo de Impronta. A ver, buscame acá, Pablo. ¿Qué hay en Impronta hoy? ¿Qué tenemos? Ahí, armamos una cartita hoy. Sí. Como los 50 programas, para que cada uno tome lo que quiere. Impronta Barras. Cada uno puede tomar lo que quiera. Le digo una cosa, si usted no conoce Impronta Barras, súbime ahí. Impronta Barras. Lo busca www.impronta.barras. Impronta.com.ar. Así es. Improntabarras.com.ar. Lo busca Impronta Barras. A ver qué quiero. Ponchame el cartelito. A ver, prestame el cartelito. Ahí va. Creo que lo tenemos con el nombre. ¿Qué dice? Caipirosca. Caipirosca, lima, azúcar y vodka. Caipirosca de maracuyá. Lima, azúcar, vodka y pulpa de maracuyá. Cuba Libre. Fernet Cola. Garibaldi. Un Garibaldi. Uy, rico. Gin Tonic. Impronta Pasión. Ese que es el trago de la casa. Sí. Un julep, un mint julep, mojito. ¿Montaña rusa o un red? No, montaña rosa. ¿Montaña rosa o un red? No, porque hacemos montaña rosa. Y ese te vas a quedar si te lo tomás. El montaña rosa es el que le pone todo el hielo arriba. Yo también. No, yo voy a arrancar con este de la naná. Por favor, Pauli. Montaña rosa quiero. Voy a abrir juego para el festejo de los 50 programas. Señoras y señores. Hace una C. Cuando bebas, ahí arranca, ¿eh? Hace una C. El deber me está llamando. Toma, el país. Esto, yo lo hago solamente por ustedes, por el festejo. Todo por mis hijos. Lo hago por Dalma y por Janina. Yo me salgo a ganarla. Trago largo. Le pegué un sorbito importante. Pura dolor de talón. Rico. Señoras y señores. Rolo, preparada siempre. Me encanta que seas el compañero nuestro en la tele. Prepara 10, Rolo. Mi programa 10. ¿En serio? ¿Tu programa número 10 este? Uno por semana. Ah, claro, tenés razón, perfecto. ¿Y te ven algunos colegas, algunos amigos? Te dicen, Rolo, sí, te vienen el loco de Mariano. En redes sociales se mueve. En redes sociales se mueve un montón. Muy bien, te digo una cosa, Roller. Hoy vas a tener que laburar, Vamos a la monada está con mucha sed. Estamos barra, mira. Sí, veniste. No entró. Veniste cargadito. Me gusta. Muy bien, trajiste de todo, chiche. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Yo quiero montaña rosa. Montaña rosa. Sí. Gin Tonic, clásico. Bien. Gin Tonic. ¡Montaña rosa! ¡Montaña rosa! Bueno, Bercha, dale, vamos a armar. No, ¿sabes lo que quiero? Que hagas el bollo de las pizzas. Sí, pero necesito correr acá. Porque hoy me toca amasar acá. ¿Por qué? ¿No te aquella?
porque ahora vas a ir con Coso y yo me quedo acá sola, con Guada, y yo me quedo acá. Sí. Amasando. O me corro ahí y abro ahí. ¿A dónde? ¿Acá en la esquina? Acá en la esquina, hacelo. Pero mira que voy a venir porque quiero que me dé la receta exacta. Quiero que muestres a la gente en la casa cómo se hace un bollo para pizza. Bueno, por eso, pero andá y después cuando volvés yo lo hago. ¿Seguro? Sí. ¿Eh? Bueno, señores y señores, ahora sí, me voy a ir con nuestra querida periodista de... Mientras ya está con nosotros nuestro... ¿Eh? ¿En serio? Buscame la foto en Instagram de Guada. ¿Ya desapareció o está todavía? Tremenda. ¿Tremenda? 9 de Ah, ¿sí? Ah, mirá vos, el Pipa Lario. Muy bien, perfecto. Fuerte el aplauso para Guadalupe Vázquez, señoras y señores. Vení, Guada, por favor, por favor. Ah, por favor, por favor. Ay, me vine de fiesta. Sí, por favor, por favor. Señoras y señores, desfila. Rico. Aquí, en Unic al Dente, Guadalupe Vázquez, nuestra periodista. Por favor. Es la reina del humor. Por favor, no, impresionante. No, la que dijeron recién es, hasta ahora es insuperable. Es de la mejor. ¿En serio? ¿Peor que de la otra vez? Sí, porque esta tiene ingredientes. No. Esta puso. Pero... Eso es embucios. No. Eso es embucios. ¡Aya! Playa de Rosa. Ah, mirá. ¡Wow! Mirá qué fisicazo. Por favor, fitness total. ¿Eh? 227, para cualquier cosa es el agua salada. 227, me gusta una diosa, boludo. La frase. ¿Cómo está? Qué atentos que están a mí, los muchachos. Me dicen bueno, cosas muy graciosas, no, pero muy graciosas. Bueno, no, dale, no, dale, no vale. No, no, muy lindas las calzas. Sí, estas, ¿no? ¿Qué que son? ¿De qué son? ¿De qué son? De lurex. ¿De lurex? De un calor, sí. Con esta humedad. No, me imagino que debe estar... Pero bueno, había que venir de fiesta porque 50 programas bien. No se cumplen. Muy bien, muy bien. ¿Fue a la fiesta ayer? ¿A cuál fiesta? Gol. Entró con mucho vaca. Bueno, Guadalupe Vázquez, ¿qué tenemos hoy? Anoche pasaron cosas y hoy sigue, ¿no? El tema no, nos no ponemos, sigue. Sí, recién estuvo Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad, dando una conferencia de prensa en donde dio detalles del incidente de ayer. Recordemos, ayer hubo una explosión donde se prendieron fuego dos autos en la puerta del Ministerio de Seguridad bonaerense y también hubo incidentes frente al Senado bonaerense. Destruyeron la oficina de Salvay, el jefe de gabinete. Tiraron piedras, rompieron vidrios. Lo de Salvay viene de la manifestación a favor de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo de la explosión en el Ministerio de Seguridad todavía no se sabe. Una de las hipótesis tiene que ver con que podrían haber sido manifestantes que se desprendieron de la marcha. Y la otra hipótesis es que tiene que ver con 50 policías que fueron pasados a retiro ayer, 50 comisarios. Ah, y sí, se están metiendo fuerte, ¿viste? No la van a tener fácil, ¿eh? No la van a tener fácil. Bueno, por algo María Eugenia vive en una base militar, ¿no? Es exactamente lo que dijo el ministro Ritondo. Dijo, no nos van a amedrentar. Justamente por eso la ministra vive en una base militar, porque estamos luchando contra las mafias enquistadas en el poder. Y me siento muy ridícula hablando en serio con la, sí, bueno, con la corona. No, ya está. Pero fue... Es para estar alerta. Sí. Es para estar alerta lo que pasó. La verdad que... Y más después, ver, esto viene todo, dos días después, todo lo trastocó, un día después de la todo marcha. Todo lo trastocó CGT. Y todo lo desacomodó la selección. La no victoria de Cristina por 10 puntos. ¿Viste? Porque la marcha estaba preparada para Cristina por si ganaba por 10 puntos. Todo estaba preparado para terminar de sabotear al gobierno. Si Cristina ganaba por 10, le hago un paro, le meto dos bombazos, le meto tres, le meto un poco de miedo, lo saco de la cancha, ¿entendés? Al tener una votación de empate técnico en la provincia, esto se quedan 4 años más, hay que desestabilizar para que no lleguen cómodos a octubre. No, y sí, totalmente. Está difícil, guarda, Guarda con la provincia de Buenos Aires. Está complicado, 90.000 policías son los que tienen en total. La policía bonaerense es la policía más grande del país, es un verdadero ejército. Hay mucho malestar dentro de la policía, o sea que está muy complicado, la verdad. Es muy grave lo que ocurrió ayer, porque hay mucho descontento dentro de las fuerzas. Se está investigando uno por uno los bienes que tienen declarados por estos 50 comisarios.
Lo que se investigó fue justamente, por ejemplo, propiedades que tenían, que no tenían forma de declararlas, comisarios que investigaban el narcotráfico, comisarios relacionados con la salada, las grandes mafias del conurbano, que ningún gobernador tocó hasta ahora. Tremendo. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que estar atento con lo que pasa en provincia de Buenos Aires. La Vidal se arremangó y... La noticia insólita. Bueno, ahora... Una noticia más. Ah, ¿tengo más? Ah, perfecto. Tenemos otra más. Primero, la noticia insólita. El perro estatua. ¿Qué es el perro estatua? ¿Vieron el ¿cómo se llamaba? El challenge este que se tenían que quedar todos quietos. Ah, sí. Mannequin Challenge. El Mannequin Challenge. Bueno, él fue estrella del Mannequin Challenge, sí. Pero su dueño lo reconvirtió como para seguir siendo estrella de Instagram y aprovecha los dones de este perro para quedarse quietito y lo ayuda con las tareas cotidianas. En todas situaciones, el perro lo ayuda porque, por ejemplo, lo ayuda a sostener la barra cuando hace pesas. Le tiene el secador de pelo cuando se tiene que secar el pelo. El perro con la boca le tiene el secador. A ver si lo vemos. ¿Sí? Finley se llama. El perrito ahí se queda quietito y le hace de base del dron. No se mueve. Y se queda quieto con todas las monerías que le hace. Con todas las monerías se queda. Hay un video muy gracioso que le está sosteniendo el secador de pelo. La harina cuando está cocinando le sostiene el paquete para que no tire todo de golpe. A mí me gustaría tener un perrito que me sostenga el paquete. No, pero cuando estoy haciendo, por ejemplo, pizza o estoy haciendo fideos, me gustaría... tenemos un flash de último momento, perdón, tenemos un flash de último momento. Esto es... Último. Atención, breaking último news, flash momento. de último momento. Por favor, silencio en el estudio, tenemos flash, un flash de último momento. A ver, favor, adelante, favor. Señor director, adelante, Maurito, flash de último momento, por favor. No, está chequeado con Maru. Maru tira una velocidad. Ahí va. Noticia de último momento. Judy Caldente cumple 50 programas. Así que felicitaciones a Mariano, a Bernarda y a todo el equipo que van a hacer un festejo a todo trapo. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias, Zampalonga. Gracias, Campilongo. Y muchas gracias a toda la gente que hace Noticampi, todos amigos. Y me copa que participen porque la verdad que son compañeros de estudio, están acá al lado. Y compartimos pasillos, compartimos maquilladoras, vestuario, alientos a la mañana horribles. Muy bien. Le sumo una cortita. Por supuesto, para una cortita terminar como bien, sí, la semana. Sí. Se aprobó que se va a poder pagar el aumento del gas en 4 cuotas. ¿En serio? Sí. Bueno, por lo menos. Una buena para el viernes. Una buena para gusta. El viernes. ¿4 cuotas? Cuatro cuotas. ¿Cada factura 4 cuotas? Sí. Me gusta, tengo mucho miedo de la factura que me va a llegar ahora. Mucho, mucho. ¿Cuatro dígitos? En el control tiene nota cortita para vos. ¿Eh? Oye, cortita no. Hoy que viniste con las calzas brillantes. Y la... ¿Cómo te gusta que te den? Muy bien, perfecto. Noticias. Que te den noticias y que te den primicias. Fuerte el aplauso para Guadalupe Vázquez. Estoy un poquito... Bernarda, voy contigo, por favor. No, pero quiero verdad... Sí. Perdón que rengué así, pero la gente que está viendo, trata de sacarme a veces, Harry, cuando camino en las traslaciones, porque quedo como un pelotudo. Porque estoy con... Tengo un espolón calcáreo en el... Lo voy a mostrar. ¿Un espolón? Sí. No lo hagas. Voy a mostrar lo que tengo. Mirá. Ah, la talonera. Ando con esto. Esto esas son gorditas las zapas. Esto es una talonera para espolón. A ver, correte, Maru, que toque. ¿Solo en la derecha tenés o en la izquierda también? No, en la derecha. Esto lo metés en el. Lo metés en el calzado así. Tiki. Y ahí le das. Te lo pones. ¿Te ayudó? No me duele, boludo. La puta. No, mejor si te descalzás. No, al contrario. No, necesitas tenerlo menos pegado al piso. Exacto, tenés que estar levantadito. No sé por qué. Por el talón. Por el, en realidad es el tendón de Aquiles que es el que molesta. Me falta un repa sin olores. Uy, mirá, te lo va a calmar, dijo. Bien, Montaña rosa. Hay que poner. Alcoholizando al conductor. Hay que poner la boca en el hielo. Nico.
Cortó, ¿no? Uy, qué rico, la puta madre. ¿Cómo? No, está buenísimo. Eso es un genio, boludo. ¡Adiós! Eso es un genio. ¡Vuela, Taca! ¡Hija! Muy bien, Bernarda, es todo tuyo, dale. Pollo de pizza para la gente en la casa. Fácil. Dale, va. Acá hice dos. Bueno, dale. La receta es re fácil. Dale. Vos vas a hacer un kilo de harina, un paquete entero de harina, y le vas a poner 500 de agua, o sea, la mitad de líquido. Bien. ¿Sí? Le vas a poner a ojo un poco de aceite de oliva. Eso es completamente opcional. Puedes no ponerlo. Aleatorio, muy bien. Yo le pongo porque queda mucho más elástica y también le da gusto el aceite de oliva, ¿sí? Queda rico. Y después le vas a poner al agua, a todo el agua, le vas a agregar 30 gramos de levadura. De la fresca, ¿sí? El que viene en el cuadradito. La marca calza. Exactamente, bueno. Sí. Levadura, sí. 30 gramos, ¿sí? ¿Sí? De esa. La vas a disolver y yo ahí le pongo... ¿Cuánto trae el 50. Es un poquito menos de la mitad. Un kilo 30 de levadura. Un poquito más de la mitad. Un kilo 30 de levadura. 30 de levadura, 500 de agua. Ok. Y le vas a poner, yo a la parte que tiene el agua con la levadura, le pongo una cucharadita de azúcar. Eso hace que se active la levadura en el agua. ¿Me explicas eso? Es más rápido. ¿Cuando se le pone sal, no se le pone sal? No, no. La levadura no puede tener contacto con la sal porque mata a la levadura la sal. O sea, es como piedra, papel o tijera, le gana. Ah. La sal le gana a la levadura. La levadura le gana al azúcar. Exacto. O sea, el azúcar... No, no le gana. Es... La levadura se alimenta con el azúcar. O sea, le sirve de alimento para que pueda empezar a hacer la efervescencia y sea más rápido el proceso de levado. Bien. ¿Entendés? Y después de eso... Entonces, lo mezclas todo. Sí. Primero pones harina. Sí. Pones la sal, sí. Mezclas harina con sal, solo secos. Sí. Y después le agregas... el tiempo 50 programas en el coso, Mauri. Sí. Le agregas el agua, el aceite de oliva con la levadura. ¿Sí? Que tenías ahí. ¿Sí? Y después pones todo. Y después devolvés y haces el bollo. Vamos. Cuando haces el bollo, déjalo así. ¿Ves que no está liso, liso? Sí. No hace falta que esté liso. ¿En serio? Lo tapás, lo dejás descansar un poco, que ahí se empieza a hidratar más. Te va a costar amasar primero, va a quedar duro. Pero después lo tapás, lo dejás descansar y lo dejás descansar 10 minutos. Entonces ahí el gluten se fue hidratando con todo el agua que tiene. Entonces te va a ser mucho más fácil de amasar, sobre todo el día de humedad que no me dan las muñecas realmente. O sea, me voy a poner otra vez. Entonces lo dejás descansar. Lo volvés a bollar, haces un bollito y ahí sí lo dejás levar. Cuando duplica el volumen... O sea, esto lo dejás descansar, después lo agarrás, le das de vuelta. Le das una vueltita más, la dejás más lisa. Sí. Y ahí sí lo dejás hasta que leva, en un lugar calentito, bien cerquita de allá. ¿Sí? Y después de ahí le sacás el gas y ahí ya lo tenés que poner en las placas. Ok. Seguimos acercándonos. ¡Sigue avanzando, Bernarda! Seguimos, señoras y señores, nosotros en el festejo de los 50 programas. Hoy está todo el equipo completo, ¿eh? Hoy viene todo el equipo, ¿verdad? Maru, ¿todo el staff completo? ¿Tenemos la asistencia perfecta? ¡Claro que sí! Señoras y señores, ¿cuál es el trago para usted, Rolo? Por favor. Para usted, ¿cuál es el trago que más odia Eduardo Feynman? El Cuba Libre. Porque odia a los cubanos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es la banda musical que cuando le prestás ropa te devuelve toda manchada? Toda sucia. La música que cuando le prestás ropa te la devuelve toda sucia. Pobres por dioseros. La mancha de Rolando. ¿Cómo me copa el símbolo? Para. ¡Qué lindo!
aparte está el gay con la colona. Exactamente. Rellena. Perdón. ¿Cómo anda? Claro. El gay con la colona. Claro, así se le armó en el castillo. Exactamente. Cuando vino el chiquito le dijo, papá, papá, yo quiero ser gay, quiero ser gay. Estaba en el medio de un castillo. Imagínate. La reina lo mira y dice, no, no, yo soy la reina. Papá es el gay y vos sos príncipe. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Qué lindo encontrarme con este equipo después de 50 programas. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Yo sé que a usted no le gusta. No, para nada. Pero es un momento que vale la pena. Hoy sí, hoy sí. Hoy dese un permitido. Hoy me puedo dar el permitido. Dese un permitido. ¿Sabes qué? Ayer se dio un permitido un amigo mío, Carlitos. Si venía caminando por la calle, venía de acá, ¿viste? Venía, sí. Y nos paran policías y dice, escúcheme, ¿qué hace caminando con un pie arriba del cordón? Y dice, ¡ah, qué suerte! Yo pensé que estaba Rengo, hijo. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Escúcheme, para festejar los 50 programas, ¿sí? No nos podía faltar el humor by Willy. Rengo, claro, porque ha sido un compañero y pido un fuerte aplauso para el señor. ¡Dale, Willy! Que hoy se quedó despierto todo el programa. ¡Ah, muy bien! No se durmió. Es increíble, la verdad. Y me ha compartido una genialidad que no podía dejarlos afuera. A ver, por favor. Quiero que la disfruten conmigo. Sí, realmente. Lo quería compartir con todos ustedes. Por supuesto, y la audiencia, que están con tanto cariño, nos observa. Recibe estos chistes, sí. Contame. Usted vio que hay una serie muy conocida, ¿no? Mundialmente, que se llama Game of Thrones. Game of Thrones. Sí, sí, God, justamente. En las redes sociales le dicen God. God, bueno. ¿Alguien es fanático acá de Games of Thrones? Yo, muy fan enferma. Entonces, esto que voy a contar lo tenés que saber. Porque se va a hacer una nueva versión con Denzel Washington, Morgan Freeman y Eddie Murphy. Le van a cambiar el nombre. ¡Ay, ya sé! Ahora se va a llamar Game of Thrones. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Sí, muy bien. Qué lindo. Era Negros Trons. Negros Trons también. Sí. Vicente, ¿quiere que le cuente chistes de detergente? ¿Cuál es la crema favorita de Eduardo Feynman? La crema tiene la crema. ¿Cuál es la crema favorita de Eduardo Feynman? ¿Cuál? No lo sé, che. Rati Salil. Mesa que más aplauda. ¿Quieren chistes de detergente? No, porque son muy suaves. Son muy suaves los chistes de detergente. ¡Está bien! ¡Hoy está bien! Me gustó, bien, cabeza. ¿Cuál es el periodista de Chimentos que más le gusta a Feynman? Me muero. Copyright. Y Poli, no. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando. La gente que está en su casa. Le está contando uno para que venga. Muy bien. Vamos. Esperemos que pase el efecto. ¿Qué pasa ya? Valentina le cuenta. Le cuenta el chiste. Bueno. Llega ahora. Vamos, vos podés. Dale. Sabes que toda la vida he sido lo mismo. Este momento, la hermana más grande, la manda a la hermana más chica a que venga al choque conmigo y después. A ver. Y ella queda impune. Ella queda impune y vos quedás pegada. Así como siempre. No importa. Sí. Situación. Chiste mudo. Agarran a uno y le dicen, un sordo. No, a uno. Estaba escuchando un partido de radio. ¿Verdad que lo tengo que actuar? No. De fútbol. Por la radio. Entonces le dice, ¿qué estás escuchando? ¿Qué partido estás escuchando? Y le hace... Era sordo y mudo. Claro. Sordo, le dice. Y mudo también. Mudo. Claro, era mudo. Lo está contando mal. Sí. Entonces le vuelve a preguntar... Bueno, pero ¿qué? Lo voy a contar a mi manera. Por favor. Te agradecimos. Se cierra el programa. La cocina. Sí, hoy retrocedemos al programa 45. Entonces le vuelve a preguntar, digo, ¿pero qué partido era? ¿Dónde está el escenario? Boca con Chacarita. No, es buenísimo. Se dice Boca con Chacarita. ¿Cómo?
Pero bueno, está bien, bueno. Pero hoy en los 50 vale. Es genial. Es más gracioso de todo. Es que sí, pero está muy mal contado, man. Qué no, basta. Ay, perdón. Dios. Estaban los dos borrachos en el tren. Estaban los dos borrachos en el tren. ¿Qué es lo que más odia Feynman de los días de lluvia? ¿Qué es lo que más odia Feynman en los días de lluvia? ¿Qué es lo que más odia? Andar con paraguas. Mesa que más aplauda. Los dos borrachos en el tren y me iban pasando los postes. Dice el otro, dice, mirá, negro, qué rápido que pasan los postes. Si no te calenté, a la vuelta nos volvemos en poste. Mesa que más aplauda. Acá están los bollos, después le tenés que volver a dar. Claro. Ah, sí. Nah, ya se elevaron, boludo. Un poquito, un poquito. Le damos garrote, garrote. ¿Por qué no le gasificás ahora? ¿Eh? ¿Sí? ¿Querés? Ay, ¿dónde sos, vegano? No, voy allá. ¿Sí? No, ya, qué elegante que estaba ahí, Bernardo. Está muy elegante. ¿Me hice esta chaqueta? ¿Mostraste el look? ¿Vos te hiciste? Sí. ¿En serio? Eso es un look. Ah, bueno. Me llené tu sonrisa por encontrar. Es temprano el mismo para amor y no estás. Esta noche se pone mal. Para, cortame la música, por favor. Ay, papá, Bernarda. No me corta todo. Serás Ivonne. No. Vení, Valentina, vení. Yo no quiero ser Ivonne. Sí, porque sos negra. No, pero sí. Yo era Lisa. Sí. Yo soy Midas. Vos sos Lourdes. Siempre le toca a ella Lourdes. Por favor, Margarita Rawson Paz. No, vos sos Valeria Gastaldi. Yo siempre quise ser Lisa, porque es la rapera. Virginia, obvio. Ah, sos Virginia de Acuña. Virginia de Acuña. Guadalupe Vázquez. Yo soy Lisa. Ella no es Ivonne por ahí. Ella es Ivonne. Yo soy Lisa. Yo soy Ivonne. Siempre fui Lisa. Sí. Guadalupe Lisa no puede ser. Vos sos Ivonne. Yo soy Lisa. Vos sos Lisa, vos sos Lisa. Vos sos Ivonne. Me está faltando una Valeria Gastaldi. Maru Mosca, por favor. Sí, que no, que no. Hay que hacer tipo unas telecomedias para chicos, ¿viste? Que están. Estamos, bueno, estamos. Acá. No, y acá. María Gastaldi. Perfecto. Valentina, la punta, por favor. Sí. Acá. Ahí, Fernanda, ahí. Ahí. Bueno. Ahí. Dance, dance, dance. ¿Pero vamos a bailar? No. Maldita noche. Maldita noche. No, maldita noche. Dale, no, ahí llega. Me llené tu sonrisa por encontrar. Es temprano el mismo para amor y no estar. Esta noche se pone mal. Paren. Cambio de Valeria. Sí. Muy mala, no me gusta bandana. La bandana. Son muy mala bandana. Por favor, Eve. Eve Perna, nuestra productora. Sos Valeria Gastaldi. Bueno, ¿eh? Ahí va, cambio de tema. Dale, Val. Dale. ¿Esto soy yo? Si tú quieres bailar. Si tú
Descansar. Gracias. Tomar aire, pueden tomar aire. Vamos a tomar aire un poco afuera, Bernarda. Paramos para sequear. Ay, Dios, chico. Che. Vamos a tomar un traguito, gracias. Está bueno esto como el corte que nunca fue, pero es corte. Claro, es como el corte. Es el corte en vivo. Es el corte en vivo. Nunca he hecho en la televisión. La verdad que es excelente. Muy divertido. El primero que hizo el corte en vivo fue Pato Galván. ¿Ah, sí? Sí. Muy divertido, che. Ah, ¿cómo andas, Magui? No, Pito. Estamos en el corte, pa. Estamos de corte. ¿Todo bien, chiche? En la gamba. En la gamba tengo un espolón calcáreo en el talón. Se me hincha y me ¿cómo es? Me agarra el talón de Aquiles, se me inflama. Para mí es todo de estrés, ¿viste? De la capucha, en Guarnes. Laburar. Salud, papá. En Guarnes encontrás. ¿Estás contento, guacho? Chancho de la vida. ¿Sí? ¿Tenés laburo hoy? Sí, hoy tengo la noche show, en Pilar. ¿Cuántos shows tenés? Hoy dos. ¿Dos shows? Mañana sábado sí, ya más movido. Fin de semana son dos. ¿Dos por noche metés? Y a veces más también los sábados. ¿Qué? ¿Estás llamando a Queller? ¿En vivo? ¿Eh? ¿En serio? Estás despedido. Tráeme agua, grita, perdón. Silencio. Silencio. Shh, cortame la música, un segundo. Ojo, María. ¿Hola? 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 Sí, Martín. Felicidades, María. Por favor, señoras y señores, Martín Cuede al aire. ¿Cómo? Casetao, vamos. ¿Cómo era el grito viejo, de Casetao? ¡Casetao, viejo!
Es el grito de Pico Mónaco que acá es el nuevo, va a ser el nuevo eslogan de la marca KZO. Para las publicidades en los colectivos, las publicidades que hagamos todos, es ¡KZO, viejo! ¡KZO, viejo! Exactamente, así, sin darse, haciéndoselo boludo, se posicionó, está súper posicionado, es un caso de éxito para mí, totalmente posicionado en el culo del mundo, la grilla, en el final de todo, pero con un elenco espectacular y la verdad que nosotros cumpliendo 50 programas estamos muy contentos y muy orgullosos. Y te quería agradecer en vivo y en directo porque el programa estaba como toda la grilla pensado para mega elencos, y vos me dejaste hacer el programa con Bernarda, que es una debutante, con Juli Pérez Regio, que también es un debutante, que lo produzca Valentina junto con Maru, y me dejaste hacer un programa fresco y nuevo, y te lo quería agradecer hoy que estamos festejando 50 programas, de corazón. Yo les quiero agradecer a ustedes, y lo que vos estás logrando se nota, ir contento a trabajar es una de las premisas de nuestra profesión, pero como vos vas contento todos los días, no se puede lograr tan fácil con tus hijas. Bernarda está cada día más linda, está cada día cocina mejor. Gracias, muchas gracias, Martín. Y todo el equipo está increíble. Julián, muy metido, se opina mucho de política. Ya veo que pronto es un periodista político avesado. ¡Epa! Sí, ¿está bien o no? ¿Está bien? Ha avesado a varios políticos. Pará. ¿Está bien? No. No, bueno, opinás mucho de política. Tenés mucha bajada de línea. Independencia. Bueno, mirá cómo te tiene el boleto picado, vos que preguntaste. Me verán, estaré bien. Mirá cómo te tienen. Yo siempre me pregunto si me estás viendo, Martín, si estoy bien o no. ¿Viste la primera vez que laburo en televisión? Hay que leer más el diario, en general. Informarse más, pero está bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Viste es un millennial, es un millennial. Es un millennial, totalmente. Los millennials que opinan, y los millennials no opinan así. Exactamente, y te digo una cosa. Él siempre opina, piensa, che, mirará las cosas. Y le digo, Martín, mira todo. En un momento se pone, pum, pone volumen y le da... Y lo mira entero y después te saca la ficha. Ese día tenés que estar iluminado. Es como te digo yo. Vos puede haber una sala con 30 personas en vez de 3.000. Pero en esos 30, ese día fue Romay y trabajaste a desgano porque había 30 y te perdiste que te seleccionen. Todos los días que estás prendido fuego. Guada Vázquez, ¿cómo la estás viendo, Martín? No, muy bien. Ah, también tiene bajada de línea fuerte. Hoy tiró fuerte. Está preocupada por la provincia, yo no estoy preocupado, estamos bien, vamos bien. La verdad que se siente un clima de esperanza que está muy bien. Vos también lo transmitís criticando lo que hay que criticar, pero la verdad que se siente un buen clima. Como se siente en el estudio, en el estudio se siente un clima bárbaro, se sumó el mago, el humor, todo lo que están haciendo está bárbaro. La verdad que es un programa muy divertido. Es un programa que, bueno, el ruso hoy te hacía un poco de señas porque hay algo ahí que no se puede decir, pero muy pronto puede crecer aún más. La grilla estamos bien, estamos en el canal 30, que está muy bien, sí. Antes está en el 350, sí. Ahora estamos en el 30. A partir del 4 de septiembre vamos a estar en el canal 633 de HD. ¡Epa! ¡Muy bien! Hay que manejar los maquillajes y todas esas cosas, ¿eh? A los que son feos, a mí no me hace falta. Bien con tu nuevo look. Están todos increíbles. La verdad que el programa crece. Maru la veo muy motivada. Muy motivada. Volvió la Maru productora con ganas de laburar. Eso me da mucha alegría. La Maru Grosa. Sí, señora. Todos, la verdad no quiero olvidarme de nadie porque era feo cuando... No, está bien. Está muy bien. Nosotros tenemos un... Si quieres preguntarme por cada uno y yo tengo una opinión de cada uno. Pero dale. Valentina Yúdica. Valentina es el programa que siempre... Bueno, vamos a contar una pequeña anécdota, sí. Valentina. Valentina es una grosísima productora. Vos me valoraste como tu hija. Y dije, perdoname, por todos lados tengo que no es tu hija. La piden por todos lados. La piden de todos los programas. Eso no tenías que decir al aire porque lógicamente, se agrandan. Tu hija es lo que te di. Pero es una productora bárbara que la piden de todos los programas. Y se nota también. Y se nota las caras de culo que te pone. Eso está bueno. Un freno ahí adentro. Acá hay en polémica también. Y en polémica me pone mucho los puntos, cosa que a mí me rompe las pelotas. Pero bueno, perdón. Bernarda también, ¿eh? Sí. Hoy no quería decir el que es viejo, porque a ella no le queda bien la palabra viejo. Sí. Está bien. Mirá cómo ves que ve todo. Vos te haces la cancherita y se cosas al aire, pero acá se ve todo y todo con volumen. No es que están ahí puestos como hacen todos los programadores, los dueños de productoras, que ven todo sin volumen. Con sonido. El hombre cuida, el ojo del amo engorda el ganado.
Muy bien, le digo una cosa, Martín, para cerrar, porque no te quiero sacar más tiempo. El control, sí, ahora vamos a hacer un corte y me voy a secar un poco porque estuvimos bailando mucho. El control. Pero buena, mucha energía transmite con él. Te da ganas de arrancar bien el día. Exactamente. Eso me lo dijo la psicóloga. Vos metele baile como hacías en la cocina de show que a la gente le gusta. Hasta en polémica baila, hasta Mauro Viale baila. Escuchá, nosotros tenemos un control muy acotado técnicamente porque estamos, es el control del piso de arriba de lo que era un reality. O sea, tenemos cámaras, uy, el tarta vino. Cámaras físicos solamente hay uno, que es Pablo Radi, que se multiplica en ataque y en defensa. Es un monstruo, sí, la verdad que sí. De los mejores cámaras que hay en la industria. Todos los cámaras de todas las productoras lo conocen, lo saben cómo es. Y más haciendo este tipo de programa. Está con un angular, te muestra todo en todo el tiempo. Pero te quiero decir, porque quiero que lo felicites en vivo, el laburo chino que hacen en el control, teniendo lo básico para un control que está puesto en una terraza, o sea que es increíble, impensado, que haya un control puesto donde está puesto, y que salga así como sale el programa, que tiran el sonido como entra, ya está totalmente aceitado como si fuéramos un programa de 2 años de un canal de aire. Y ¿viste? Además vos pedís como si estuviéramos en el control. Sí, señor, de la sí, señor. Y ellos lo pueden lograr. Esto y poneme el video, sí. Y sacame esto, y ahora quiero este, sí, y sí. Al centro, y la cámara al centro. A mí me gusta que todo esté, que las caras o las reacciones estén avaladas por la música, y está empezando a suceder, y la verdad que le quiero decir a Maurito, a Ralfi, a toda la gente que está en el control, al Digre, a Harry, a todos los que están en el control, está hablando nada más y nada menos que el dueño del cuento, que ve el programa y está, ¿cómo se dice? Está adulando su trabajo, muchachos, que sabe qué difícil. Orgulloso del trabajo de ellos. Orgulloso. Cuando se planteó el tema, a vos no te gustaba mucho que haya una sola cámara física, y vamos a decir la verdad, y yo te dije, mira, me parece que con el equipo de puta madre que tenemos en Cuarzo y en Estudio Mayor, vamos a hacer un gran laburo. ¡Se aplaude! ¡No! ¡Pará! Si vos escuchás los gritos, si escuchás los gritos que vienen de arriba, están aplaudiéndose ellos mismos tus elogios. Es genial lo que escucho en la cucaracha. Se ve bárbaro. Es genial. Y estamos contando cosas de una intimidad, pero se ve bárbaro. Pero esta es la línea que hay que bajar de arriba hasta abajo, del centro y de adentro. A veces en algunos canales no sucede. Esa sinergia que hay que generar, que viene desde arriba. Si arriba no genera sinergia, no hay sinergia abajo tampoco. Entonces, que nosotros tiremos todo para el mismo lado. Que hoy los mensajes de todos los compañeros de Cuarzo, vamos, Yudi Caldente, feliz de 50... Todo eso en el público fideliza, son un equipo. Y que hoy el dueño de la productora le esté diciendo a los chicos del control que está orgulloso del laburo que hacen, teniendo las dificultades técnicas que tenemos para salir, porque yo quería esta cocina, que es muy... En vez de dificultades técnicas tienen disponibilidad técnica. Disponibilidad técnica acotada por el lugar que yo quería salir de acá. Yo quería esta cocina, no puede ser más lindo esto. No puede ser más lindo. Bueno, la verdad que también es un gran laburo. La verdad que todos están haciendo un gran laburo. Así que, la verdad, Mar, no te quiero entretener más. Está llamando Cintia Cook. No, tranquila. Sí. Estoy muy contento con el programa. Creo que, como decís vos, es la locomotora que arranca el gran tren que hoy se está formando a través de Caseta O. Ahí va. Arranca con todo, le da mucha energía. Me encantan los que te ven todos los grosos de la tele, la grande figura de la televisión argentina. Sí, señor. Algunos llaman, otros se hacen llamar para demostrar que están mirando. Es un orgullo todo lo que está pasando con el programa. Genial. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Martín. Gracias. La puteada favorita de Martín. ¿Cuál es la puteada favorita de Martín Cueller? No sé. No es muy puteador él. Yo me acuerdo cuando yo recién empezaba a estar en el programa de Georgina y yo decía mucho, no, te juro que no es puteador de guarango, te lo juro, lo conozco. Cero. No malas palabras. Yo era medio mal hablado en el programa de Georgina cuando recién empezaba y él me decía, fíjate si podés cambiar esas puteadas. Bueno, me lo quería decir bien para que yo no me revele. Me decía, fíjate si podés cambiar en vez de decir tantas malas palabras. Decir, la chatuma. Me quería cortar la puteada porque ella me veía que era boca sucia y lo logró. Porque esa bala me entró. Señoras y señores, con nosotros Martín Cueller, responsable. Que venga a comer. Con toda tu familia y con todo el maravilloso equipo.
que lo acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Marian. Felices 50, vamos por 500. Vamos por 500. Sí, señor. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Un clásico de que se convierta. Exactamente, ojalá, ojalá que así suceda. No, arriba están, no sabés cómo están en el control. Este, es que los mismos, es que los mismos de los jefes no saben lo que multiplican más que un aumento de sueldo. Eso hay que saber, eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. El líder no es lo mismo que el jefe. El líder adula y con eso es más que un aumento de sueldo. Denme bola. Que acá funciona muy bien. Señoras y señores, Martín Cuellar, muchas gracias por todo, gracias. Muy bien. Ahí estamos, cumplido 50, pero voy a meter un pequeño corte para rearmarnos y para que Pablo Radi pueda bajarse la cámara. Las cámaras ahora son así en todo el mundo. Pablo tiene una que pesa 270 kilos. ¡Ay, la salsa, mi mamá! Hace poco con nosotros, metemos un pequeño corte, control central, ¿lo puedo decir? Mauro, ¿estamos listos? Hacemos un pequeño cortecito. Vamos a mostrar un poco la programación, cómo va quedando armada. Mientras llega mi hijo Osvaldo, que hoy tiene... ¿Qué? Ah, viniste por la barra libre. Muy bien, negro, muy bien, me gusta. Vamos a meter un pequeño corte. A la vuelta del corte nos secamos, nos lavamos, nos enjuagamos, nos reciclamos y volvemos con la última media hora. No, la última hora y media de Yudi Caldente. Dale. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita. Aquí estamos, regresados, señoras y señores. Estamos, ¿cómo es? Recalculando. Recalculando un poquito, volviendo me voy a divertir un poco. Guarda con ese parasol que está salido. Dele una mano, por favor, a Pablo. Que está, sacalo y ponelo de vuelta, Pablo, si no. Estamos volviendo porque nos bailamos todos. Muéstrenlo. Radi acaba de ser elogiado por Martín Cuellar como el mejor camarógrafo del Estudio Mayor. Los quilombos que se va a traer. Gran compañero. Gran compañero, además. Exactamente. Aquí es esta. Esta es la que va. Esta me la trajo. Esta me la regaló mi amigo Quique. Quique Montouto, que fue directamente a los estudios a ver a Jimmy Fallon y me lo trajo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va acá? Una semana muy emocionada. Semana emocionada. Te digo una cosa. Estamos en comunicación con Miami para ver si Susana nos atiende. Está en Miami. Llega mañana. Yo me muero. Vamos a llamarla directo a ver si se atiende. Está en Miami. Es la hora justa y ya me voy con el mago láctico. ¿Qué hora es en Miami en este momento? Una horita de diferencia. Una hora. Hablo de Miami, tengo una gana de tomarme el Olivetti. Silencio. Hola. Hola, Susana. ¿Quién es? Mariano Yudica. Hola, Marianito, ¿cómo te va? Hola, amor mío. Es un segundo muy cortito y muy, muy, muy chiquitito. Estoy justo con mi hija acá. No, me hagas, se está saliendo con el mago sin dientes. ¡Mirá cómo sale! Va a llorar. Está acá al lado mío, va a llorar. Pero, Mariano, sí. Estás al aire y te voy a matar. No, te quiero comprometer de nada, no te quiero comprometer. No llores, pelotudo. Pará. Pero porque está acá al lado mío. Y sí, me imaginé por lo que me contaste el otro día, me imaginé que ibas a hacer lo que hiciste con Mirta, me lo hiciste no, con no, no, porque... ¡La genia! Perdón. ¡Sabe todo! No, porque, todo. Pará, porque hoy estoy cumpliendo 50 programas y digo, bueno, vamos a ver si hacemos un tirito, yo qué sé, para cantar, dígalo con mímica. Nunca él fue a hacer el dígalo con mímica, ni un cantando y todo. Y a lo mejor de acá a fin de año, en esos equipos de 6... Cómo no, vamos a tenerlo en cuenta, por supuesto, se necesita muchísima gente para los juegos, son 6 casi por programa. ¿Estás hablando con Susana Jiménez? Sí, la mismísima Susana Jiménez. Se descompone. ¿Esto es real? ¿Es Susana Jiménez? Sí, boludo, Susana Jiménez. Esto, no. Bueno, tranquila. ¿Sabés lo que es estar en ese programa que estuve cuando tenía 14 años? Y no eras todavía el mago sin nada, tiempo. Era Pablo. Te fuiste a hacer el concurso de los niños. Un concurso de los nuevos talentos. Nuevos talentos. Y bueno, a lo mejor... ¿En serio? Sí, te juro. ¿Hizo magia? Sí, sí, te juro. Tengo el video y... ¡Ay, qué bárbaro! Me muero. Te juro. Me gusta la cara que está... Me gusta la cara que está poniendo. Busca el video, me lo mostrás un día. Sí, busca el video. Sí, lleva el video. Si llegás a ir, lleva el video porque es un notón. Sí, llevo el video. De color es muy divertido. Eso Susana lo hace muy bien. Lo voy a llevar. Claro. Bueno, Susana, buenísimo. Nada, estamos no te quiero molestar más. Perdóname por esto al aire. No se hace, pero yo sé que vos sos distinta a todos y tenés una onda que no es normal.
Y acá están todos escuchando. Está mi hija al lado mío, que es la cocinera. Estamos cumpliendo 50 programas. Y bueno, nada. Te felicito pero escúchame, 50 programas son 50 programas. Te felicito, Marianito. Gracias, amor. Porque no estés muy bien. Y te veo muy elegante, además, últimamente has cambiado tu look. Ay, qué bien. No, en la mesa, en la polémica, sí. Estás bárbaro. Va, ¿no? Te vas a poner colorado. No te llamen para esto, porque esto me hace poner pero colorado. Es verdad. Bueno. Es verdad. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias por todo siempre y gracias por esta comunicación. No sabes, el mago está tiritando, feliz. Me mata. Me gusta. Gracias, Susana. Te considero. No, mi amor, por... Nada. Es un honor para mí llegar a estar ahí. Es un honor, te juro. Bueno, mi amor, ya vamos a lo vamos a hablar con vez. Fede y lo vamos a ver cuánto, en qué parte del año. Señoras y señores, con nosotros. Gracias, Su. La enorme, la gigante, la maravillosa. Daname, Susana Jiménez. Gracias, mi amor. Chao, chao, gracias. Bueno. Vamos a hacer la rueda de prensa, no, pará. Vamos a hacer la rueda de prensa para que se replique las redes sociales. Llamá a Cristina que necesita unos fueros. Por Dios, te pido. Pará. ¿A quién vas a llamar? Vamos a llamar a todos los portales. Esperá, Abran los portales. Estás bien, estás temblando. A ver, poné la mano, porque la otra temblaba. ¿Cómo está? Esperá, hay que cortar la partecita, hay que decirle a Agustina que empiece. Vamos a llamar a Cintia Queller. Voy a hacer la masa yo. 12.52 el time code. 12.52 fue la llamada. ¿12.52 más? 8 minutos de llamado tuvimos con Susana. Tuvo mucho fit. ¿Sabes lo que es estar en el programa de Susana? Vas a estar, papá. Si te lo dice Mariano, vas a estar. ¿La tenías puesta la galera cuando llamé? Sí, cuando te puse la galera dije, hola, Mariano. Silencio. ¿En serio me decís? Te juro, puse la galera. Pregúntale. Sí, es lo mismo. Puse la galera y dice, hola. ¿Quién habla? Apenas te puse la galera. Es increíble. Marian. Hola, Cintu, ¿cómo estás? Bien, mi amor, estás al aire. Estamos al aire, sí, porque estamos cumpliendo 50 programas. Acaba de hablar tu hermano, acaba de hablar Susana Jiménez. Pero ustedes, como no hablaron, se los informo yo a ustedes. Escuchá, Cintu, acaba de pasar lo siguiente. Acabamos de hablar con Susana Jiménez. Perdón que estoy comiendo un tomate. Acabamos de hablar con Susana Jiménez y le acaba de decir al mago siguiente que lo va a invitar al programa. Lo vamos a retuitear. Otro logro de Judy Caldente. Para el mago sin dientes. Tiene versito. Otro logro de Judy Caldente para el mago sin dientes. ¿Te va? Perfecto. ¿Ese título? Me encantó. Perfecto. Vamos a hacer una gira de portales. Hacemos un clarín.com, un teleshow, un Ciudad Magazine, un Primicia allá. Ya tenemos el video cortado de la parte esa. ¿Te gusta? Me encantó. Perfecto. Ahora te mandamos el video y le damos con Tuti a la prensa para que el mago sin dientes vaya al programa de Susana y para que Judy Caldente esté dando vuelta en los portales. ¿Qué te parece? Ay, está, me encantó. Listo. Más, listo, Cintu. Me encantó. Felices 50. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Chao, Cinti. Muy bien. Pero estás hablando con los número uno. O sea, no hablas con el asistente. El número uno. El asistente. Habla, pero el número a más arriba del uno. No. El tipo está hablando. ¿Para qué sirven los contactos si uno no lo va a usar? ¿Eh? En un momento, papá, ¿para qué los quiero es yo? Increíble. ¿Qué voy a hacer? Susana, ¿qué? ¿Para qué me voy a guardar esas cosas? No hay nada más lindo que usar los contactos para ayudar a la gente. Ya fuiste a lo de Marcelo. Sí. Ya fuiste a lo de Mirta. Y ahora te faltaba lo de Susana. Te faltaba lo de Susana, como figura, como Pablo Caballero. Te juro que esto voy a estar enormemente agradecido en toda mi carrera porque uno siempre se acuerda de esos primeros momentos. Son y es más, $10,000 yo me acuerdo. Yo te juro que yo me acuerdo y. 170 lucas. Y te voy a traer también a vos sí. Próximamente un video en el cual vos me estás presentando a mí
cuando yo era Pablo Cavaleiro. ¿Por qué no me lo trajiste hoy, boludo? Porque, no, pero te juro, lo tengo en VHS en el móvil de Georgina Valbarrosa en Mar del Plata. Vos estabas con Pilar Smith y vos me estabas presentando, vos estabas disfrazado de Jorge Corona, que en ese momento estaba haciendo la tele. Corona. ¡Qué raro, Mariano! Y tengo el video, y yo haciéndote un truco. Estábamos. No está en YouTube. Llovía. Mira, vos el camarógrafo. Sí, vos eras el camarógrafo, Pablo. Me jodé. Estábamos en las escalinatas de Bahía Playa Chica. Ahí. Exactamente. Venite con Georgina. Siento que había impresionante. Y bueno, y vos eras uno de los que estabas ahí y fuiste. Y yo siempre me voy a acordar. Yo estaba trabajando en Canal 8 de Mar del Plata. Pero pará, ¿yo salí al aire o estaba? Yo estaba al aire, en vivo. Al aire, vos estabas. Vos. No, no, él estaba. Pilar. Pilar es mi. Estaba Pilar y vos. Era Pilar y vos al aire, al aire. Estaba Lorena Lisi también que bajaba de las escalinatas y estábamos haciendo una parodia que vos eras Corona. Yo era el mago. Me acuerdo. Y Lorena Lisi era la BD. Y estábamos los tres, bajábamos por las escalinatas, hicimos toda una parodia. Y obviamente vos me hiciste esa entrevista. Que tenía esa cosa. Nosotros no nos dábamos cuenta. A las 3 de la tarde fue esto, en vivo. No, nos habían mandado, Cuerer nos mandaba a mí y a mi familia, a Valentina, a Bernarda, que eran chiquititas, al Sheraton de Mar del Plata. Nadie iba al Sheraton de Mar del Plata, iban solamente los capos de programa. Ni Monti y Rocasalvo, que eran la contra, o sea, nosotros claro. Competíamos contra Monti y Rocasalvo, contra Rumores. Y la parte que nosotros hacemos de espectáculo era una bomba, pero una bomba. Nos daban como sacar un móvil, 20 minutos de móvil, ¿entendés? Sí. Desde Mar del Plata. Después, bueno, unos kilómetros porque la vez más grande. Cuela decía que sigan de allá, que sigan de allá. Entonces, ya, entonces había, imagínate que había problemas de cartel. Pero pará, nosotros no nos dábamos cuenta porque nosotros nos cagábamos de risa. Nosotros teníamos invitados. Eso era, claro. Eso, por ahí, esos dos años. Nosotros. Pero te lo voy a traer. Son los móviles de Mar del Plata y se yo te voy a traer el que estás vos. No, entonces, Valentín y Bernarda se metían en los móviles cuando lo hacíamos de Sheraton, cuando llovía, todo era muy gracioso. Y nosotros no nos dábamos cuenta de lo que pasaba con los móviles. Y un día estoy en el Sheraton con las nenas y aparece Odoricio, que era el gerente general de América. Y me dice, muy bien, nene, en el ascensor. Ah, man, yo soy tratado Odoricio. Yo lo tenía de cara. Ah, ¿cómo le va? Nos estás ganando todas las tardes con el móvil ese. Con el móvilcito. Con el móvilcito me mandó el chabón. Y a mí me dio bronca. Mirá qué facha que tenía yo. Mirá lo que era. Era Liam Gallagher, boludo. No era. Escuchá. Pará. Y ahí me di cuenta que teníamos algo importante. Era el segundo año que hacíamos el móvil. Hicimos 2 años seguidos. Córdoba también. El móvil. Y después nos fuimos a Carlos Paz. Directo de Mar del Plata. Pará. Lo peor que pudo hacer esta empresa. Sí. No, lo peor que nos pudo hacer esta empresa fue lo siguiente. Nos dio una vitara dorada 0 kilómetro. Sí. A Willy, a mí y al gordo Monsari, que era el cámara de exteriores. Tomen. Lo único que tienen que hacer es mostrarlo un poco en los móviles. ¿Qué? ¿Pero la podemos usar todo este? Sí, quédense a uno de ustedes. No, pero me parece que te estás equivocando. Una vitara 0 kilómetro gigante dorada. No, pero. Pará. Y después se reportaba, che, lo vi a Willy con la vitara dorada en tal lugar. Decirle que. ¿Entendés? Pará. Y la vitara de las compras. En un momento le dije a Fernando Falce, le dije, Fer, ¿vos estás seguro que nosotros la podemos usar? Úsenla para lo que quieran. Terminó el móvil de Mar del Plata, agarramos la camioneta y nos fuimos directo a Carlos Paz, pero de la noche, o sea, del boliche a Carlos Paz. Ah. De Mar del Plata a Carlos Paz. No, una locura. Más de 2.000 kilómetros. 200.000 kilómetros, no sé. Un cumpleaños de Bernarda. Aparecí, no, pará. Y nos perdimos en la ruta. En un momento estábamos en Santa Fe. Nos pasamos, cruzamos la provincia. Y Willy dijo, esto no estaba bien. Llovía, cántaro, ¿viste? Teníamos termos con de nada. Falta mucho para acá. Qué linda época. Pará, en un momento sube torrencial. Paremos acá. Digo, paremos acá, basta, no podemos estar así. Falta mucho para Carlos Paz. Ya están en Carlos Paz, boludo, me sentí mal. Te lo juro por mi papá en el cielo. Como 15 horas en un momento dijimos, falta mucho para Carlos Paz. Esto es Carlos Paz, querido. No, extraordinario. Bueno, Mago. Qué linda época. Lo prometido. Te juro que fue soñado. En este caso no es deuda porque acabo de cumplir con vos. Te puedo decir, gracias. No, mentira. Te podés quedar al festejo de 50 programas. Y quiero invitarte. Yo sé que esto no se hace.
Pero quiero invitarte a que conozcas a un mago amigo mío, sí, que es el mago, el mago del programa. Esto te lo manda justamente el mago Látigo. El nombre del equipo. Lo conozco y quiero la fruta. ¿Conoces a Látigo? Sí, sí. Vení, vamos a estar con Látigo. ¿En qué lado? ¿No va a hacer la salsita? Dame Látigo. ¿La puedo condimentar yo la salsa? Ya tenés, perdón. A ver, a ver. No. Bien, gorda, qué lindo. No. Digo, así funciona, ¿no? ¡Ay, rica! ¡Pare! Porque está ahí un programa acá. Hace 50 años que hacen tele. Los voy a echar a todos. Están todos despedidos. ¿Valentina? No, hoy no. ¿Estás despedida? No, hoy no. Willy, la quinta vez que te despido en el año. Este salón está muy parecido. Che, muy buena. Qué rica, bebé. Esta no está tan blanda como esta. No. Esta tampoco. Hay que darle. ¿Le damos más o no? Menos. ¿Eh? No, pero yo no. Dale vos. Bueno, dale, anda para aquí. No me eches. Alta grande, que así como subí, así bajaste. Una mujer, así, a mí no me grande. No, ¡basta, abuelo! Yo me acuerdo. Venga. Sí, Mariano. Estábamos con Willy. Sí. Pobrecito Willy. Bueno. No se acuerde porque murió la de él. Murió la de él. Escucha. Entonces yo, en el año 2000, ¿no? Me acuerdo que estaba con Romay. Sí. ¿Sabes sí. camarógrafo de Romay? ¿Sabía usted? Sí, me acuerdo. Así arrancó usted. Sí. Yo hice 33.4 con Soñando por Cantar. Impresionante. 33.4. Cuando decía que había que hacer, ¿eh? ¿Se acuerda la frase que decía? Sí. ¿Cómo era? ¡Déjale! De acuerdo. Bueno, ¿cómo le va, mago? O sea, señores, fuerte el aplauso para el mago Látigo. Látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ella quiere látigo. Pídame látigo. Ella quiere látigo. Pídame látigo. Está muy bajito sacar del piso los efectos. Va. Subí los efectos. Subilo. Ahí está. Ese es el mago Látigo. Señores, por favor, un primerísimo primer plano. Venga, hacer un primerísimo primer plano porque es él. Es el mago Látigo, es el perezoso. Es Sid el perezoso. Ahí va, mirá. Por favor, correme las cookies. Mirá. ¿Cómo anda, Látigo? ¿Lo conoce a Pablo Caballero? Lo conocía de nombre. No lo conocía nunca personalmente. Hoy lo conocí. Le acabamos de cumplir un requerimiento que él tenía y yo le dije que se lo iba a lograr. Yo creo que él debería estar muy agradecido con usted, porque usted ya varias veces le cumplió sueños. Sí, señor. Qué bien, ¿no? Sí. hay un poco de envidia, ¿no? No, hay como un pequeño reclamo. Sí, como que algo... ¿Qué pasa, Látigo? ¿Le quiere pedir algo, Mariano, o no? Yo voy a decir algo, pero después del truco, en todo caso. Porque primero se ofrece y luego se hace. ¡Vamos, Látigo! Primero se da y luego se pide. Primero se da. Y luego ¿no? ¿Usted ya bebió? El látigo. Ella quiere látigo. Pídame látigo. Látigo. Claro, acá está, mira. ¿Usted ya bebió? A ver, pídame látigo. Hay todavía, ahora no hay más. Come, Látigo. Es grande que sos. Para inspirarse la vaca, Látigo, por favor. Rolo, sos un genio. Mira. Rolo es grande. Uy, sí, Rolo es grande, sí. Por eso está en este programa, porque es grande. Rolo. ¡Grande! ¡Vamos a una pausa! Muy bien, me gusta. Sí. Mira el mago. Como sé que tú ya no me quieres, chica presumida. Bueno, no puedo garantizar que el truco salga bien. Correme las cookies, Juli. Bueno, yo voy a hacer una magia entonces. Ahí está, dale, vamos. Es una magia. Mire qué monono el monedero. Hermoso, traje. Me encanta. Dígalo. Me encanta. ¿Vio alguna vez algo así? La verdad que no. La verdad. Escúcheme. Látigo. Ella quiere látigo. Pídame látigo. Látigo.
examine las monedas, por favor. Está muy bien Ralfi hoy con la mezcla, ¿eh? Muy bien. Y Rolo también está muy bien con la mezcla. Y usted también está muy bien con la mezcla. Vos fíjate qué diferencia. Es moneda norteamericana. Sí. Yo 4 de 25 centavos, mira. Muy bien, vamos. Está bien, está perfecto. Usted revise el timbre, por favor. Es un timbre común y corriente, dígalo. Sí, sí, no tiene. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. El timbre. Es normal. Y las cuatro moneditas, 1, 2, 3 y 4. Ahora esto, mírenlo bien. Pará. Hace un buen cuadro, Harry, todo, ponelo bien centrado. Ahí va. Me tiene loco esto, boludo. Estos trucos me ponen porque de la igual yo me voy a mover bien despacio, sí, para señor, que la cámara está, me pueda ver bien. Sacale el negro del costado y metete más el azul, Harry. Igual un plano más abierto ahí va. Estaría bien. Bueno, un poquito más arriba, abrimos más arriba. El aire de arriba, abrí. Vale, abrí el aire abajo, de arriba. Para abajo, quiero decir, al revés. Ahí va. Para ahí. Al otro lado. Más abierto, pase a. Pedí lo que vos querés. ¡Ahí! ¡Esa! ¡Sí! Muy bien. Entra gente rara al estudio. Aquí voy. Sí. Buenas tardes. Las cuatro monedas y el timbre. Miren, esto es muy simple, muy sencillo. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy. Si yo le doy al timbre una vez, mire esto. Es 1, 2 y 3. No. ¿Cómo dijo? 1, 2 y 3. Pero usted las contó, Julia. Habían 4, no, ¿sí no o no? ¿Sí o no? Pero sí, ¿sabes? Una cosa, mire. 1, 2 y 3 y 4. Abajo del mar. ¡Ey! ¡Para! La cara de Cabaleiro. La cara de Cabaleiro. No es que hizo como hacen todos cuando yo los veo, como yo soy conductor y veo las caras de los demás. Generalmente uno hace, por ejemplo, Chique Abecassis, que se le nota mucho. Cuando hay alguien contando chistes en la Peña de Murphy, hace. Ah, como diciendo, ya lo conocía yo. ¿Entendés? Acá Pablo hizo una cara como diciendo. Sorpresa, como. No, más que sorpresa fue. Es bueno, hijo de puta. Gracias. Voy a repetirlo. Se le vio la cara, en serio. Yo lo gracias, vi. Gracias. Muy a bien, todos. Pablo. Muy bien. A todos, gracias. A todos, gracias. Bernarda. ¿Quiénes son todos? Bernarda, ¿verdad? ¿Quiénes son todos? A Juli. A Juli. Todos, literalmente todos. A Juli, gracias. A Julián también, gracias. A Willy, gracias. A Willy, pero a Willy a es Willy. El primero al que le agradezco. Se le va la grave, a Willy. Me encanta. Por cuando favor, llego, tráigale más bebida, por cuando favor. Cuando llego al estudio y me saluda con una sonrisa a Willy y sí. Me dice, ¿qué haces, látigo? Es un genio. Son piernas. ¿Sabes que tenés razón? Eso es una cosa que tiene Willy que es verdad. Es muy cariñoso. Te tiene una onda buena sí, de entrada. Sí, sí, sí. ¿O no? Willy es un tiempo que me das, gracias. Pablo, estás en todo. Bueno, continuamos, bueno, perdón. ¿Continuamos? Sí. 1, 2, 3 y 4. Sí, okay. Arriba, estamos con el plano de arriba. Vamos de vuelta, contá, dale. 1, 2, 3 y 4. Lo voy a contar en inglés porque me sobra. 1, 2, 3, 4. En francés, 1, 2, 3, 4. Pará, tírame un tiro. Alemán. Pará, 1, 2, 3, 4. Muy bien, muy bien. Pará. Brasilero. No sé, bueno. Oh, 2, 3. Ay, 4, era fácil. Qué boludo, bueno. Sí. Pará. ¿Italiano? Italiano. Pará, que en la próxima. Aprovechemos al látigo que hoy está en 9.90, boludo. Pará. Bueno, escucha. Sí. Entonces, pará, tomate un traguito. Toma un trago, látigo. Descanse, látigo. Ya está mezclado. Ya está empezando a mezclar. Te digo una cosa, sí. Rolo, qué grande es. ¡Dale, látigo! ¡Látigo, presidente! Te quiero. Para te Rolo. Quiero. Esto es para vos, Rolo. Y eres el centro de mi corazón. Vamos, Rolo. Te quiero. Gente. Te quiero. Látigo. Impresionante. Todo dale. Hoy, dale, entonces, bueno, escuchá. Entonces, bueno, 1, 2 y 3. Y esta ya viajó. Ahora, mírenlo bien. Sí. Está la cámara bien, ¿no? Sí. Yo lo único que voy a hacer es darle al timbre. Entonces, ahora acá hay 1 y 2. Pero me estás jodiendo. Él se responde el truco. 1 y 2. Escuchá. Y abajo. La... No. 4, amigo. Ahí abajo, señor. Látigo. Lo voy a hacer de vuelta.
Para, porque... Pablo Cavaleiro no entiende. Espere, lo voy a hacer de vuelta, lo voy a hacer de vuelta. Mírelo, mírelo. Mirá que Pablo es mago y es maestro de mago. Mírelo, 1, 2, 3, 4. ¿Y sabes qué? Te lo voy a contar ahora en coreano. No. ¿Sabes? ¿Pero sabes por qué te lo cuento en coreano? Porque me sobra tela para cortar. Sí. No, porque me sobra solo. Escuchá. Lo voy a usar, lo voy a usar. ¿Sabes por qué te digo tal cosa? Porque me sobra. Te lo cuento. Me gusta porque me sobra. Va a contar en coreano. Te lo cuento en coreano, mira. Hana dul set net. Silencio, silencio. Va, voy tuyo. Aquí voy. Solo frotar, amigos. O sea, 1, 2. ¿Estabas cantando 3, Felices los 4? No. 4. ¡Tome, látigo! ¡Tome, látigo! ¡Por Dios! ¡Tome, látigo! ¡Es un premio! Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los 4. Te agrandamos el pato. ¡Felices con látigo! Por favor. Pará, pará. Pará, porque estamos boludeando, pero ahora me... Pero, ahora me... Está colorado, látigo. ¿Tenés uno más? Pará que me falta el final de la rutina. Ah, perfecto. Remate vendría a ser. Sí, me falta remate. El remate de los chistes vendría claro. a ser ahora. Ahora, mire, es 1, 2 y 3 ya viajaron. O sea que abajo del timbre, ¿ok? Esas 3 ya viajaron. Queda una última. ¿Qué? Ya viajaron. ¿Viajaron? ¿Qué dije? ¿Cómo te regalo? Disculpen. ¿En qué lo dijo ahora? Esto es en castellano, ¿eh? Esto es en castellano, ¿verdad? Que no está saliendo bien en castellano. Castellano mandarín sería. Bueno, escúcheme. 3 abajo, 1 aquí. ¿Ok? Rolo. Atender al jefe, vamos. Bien, entonces te queda aquí, ¿vale? Hay 1, 2, 3. Sí. ¿Está bien sí. o no? Sí. Sí, sí. Ahí se va. Sí. Ahí se va. Sí. Bien prolijas tienen que estar. Sí. Ahí, ¿no? Esa es una. Esta, téngala usted. Aquí, ese. Cierra sí. la mano. Esa es una. Esa es 2. Sí. Y esa es 3. Okay. Sí. Bien prolijitas, bien prolijas, bien prolijas. Ay. Ahora sí, miren la última. Venga acá. Esta que está aquí. Se hace así. 1, 2, 3, 4. No hay más. Aquí. ¡Felices los 4, señor! Papi, dame látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ese. Ese es el... Sí. El sello de garantía de calidad. Sí. Cuando alguna de sus hijas gritan. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los 4. Pide la palabra. Una cosa. Sí. Ahora, emocionado. Ahora que, sí, gracias. La buena onda. Yo ya terminé y ahora le quiero. Ahora viene la parte en la que yo digo algo, ¿no? Emotivo. Sí, el reclamo. Es lo siguiente. Silencio. Es lo siguiente. Silencio. El señor Pablo Cavaleiro vino al programa y le dijo a usted: ah, yo quisiera ir a lo de Mirta. Usted levantó el teléfono y el señor fue a lo de Mirta. El señor Pablo Cavaleiro vino acá y dijo: ah, me gustaría lo de Susana. Usted levantó el teléfono, va a lo de Susana. La pregunta es: usted, por mí, ¿qué va a hacer? Látigo, hoy está el látigo. Danger. ¿A quién llamamos? Perdón. ¿A quién llamamos? ¿Le gustaría venir a Polémica en el bar a hacer una rutina en la mesa de esta? Sí, me gustaría. ¿Cuándo? ¿Podemos charlar después de cámara? Sin dudas. ¿Eh? Muchas gracias. Pero la semana que viene, confirmado. Listo. ¿Eh? La semana que viene, confirmado. ¡Vamos, látigo! Y un jazz. 1, 2, 3. ¡Jazz! Perfecto. Se queda para los festejos de final, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Se queda ahí para los festejos. Voy con Bernarda. Muy bien, perfecto. Estoy caminando cada vez mejor. Hay mucha gente rara en el estudio, quiere decir que el final va a ser a toda orquesta. Claro. Exactamente. Primero quiero saludar a una amiga mía, que venga sola, vení. Fuerte el aplauso
Hola. Para Francesca. ¡Hola! Hola, Fran, ¿cómo te va? Ella es Bernarda, mi hija más grande. ¿Cómo estás? Mi hija más chica. Bien. A Valentina la conocés, por supuesto. Porque fue, ¿cómo estás? Bien. Habla fuerte que así te escucho por acá. Ah, acá está, vení. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás actuando? Sí. ¿A dónde? En una obra de teatro que se llama El Botella. ¿El Botella? ¿Estás con mi amigo Diego Coranoria? Sí. ¿Eh? Con Enoch. Muy bien. ¿Y con Enoch también? Acá está. Mirá. El Botella. No, me muero con... Hermosa, una muñeca. Mirá. Enoch, actor también. Y la diosa, qué linda que está la gráfica esta. ¿Tenés mucha letra? Sí, más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Te costó mucho aprenderla? No. ¿No? ¿Y seguís cantando o estás cantando menos? Sigo cantando. ¿Seguís cantando? Sí. Ah, pensé que estabas cantando menos. ¿Y cuándo vas a venir a visitarme a Polémica en el bar? No sé. ¿Te gustaría venir a cantar conmigo un día, una noche? Dale. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y podrías cantarme una cosita cortita ahora a capela, muy chiquitita? ¿De la obra? Lo que vos quieras. 1, 2, 3, silencio. Dicen que el amor es un suspiro de color que nos salpica el corazón y todo crece, florece. Todo aquello que no ves está presente sin saber que siempre nos sabrás a muy sonriente. Es el amor, es el amor, la misma letra, la misma canción. Es un segundo que juntos sentimos una sinfonía en el corazón. Y un poquito de alguna en italiano, así un pedacito para y terminamos la última estrofa y el remate, como recién. Algo en italiano. ¿Cuál? Conté, silencio, va, 1, 2, 3, va. Conté por tiro, parece que no lo mai, pero tu he besado con te, y adesso si rivivero con te. Con nosotros, Francesca Lorito, vamos a tener un final. ¿Viste lo que es eso? ¿Viste lo que es eso? Vamos a tener un final hoy, prepárense, porque se viene la gente de Disparo, de Matones, se viene la gente del Festival Al Dente, y nosotros seguimos chupando. Meta. ¿Qué es este roller? ¿Qué es este? Julep tradicional. ¿Un julep común? Ay, a mí me encanta el sinfónico. ¡Bien, roller, bien! Que mientras hay mucha gente que nos mandó un montón de mensajes. ¿En que serio? Nos sigue mandando mensajes. ¿En serio? Así que también le tenemos que agradecer a toda la gente. ¿A quién? Que vive siempre al 11-33-03-05. Necesito un lugar para hacer la salsa de la pizza. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, dice, hola, mis yúdicos. Qué alegría tienen y qué lindo que está el estudio. Los acompaño desde que comenzaron y a veces los veo hasta en el trabajo. Pablo de Garín, Pablo. Muchas gracias. Bueno. Muchos llamados también, ¿eh? Muchos llamados en el teléfono. Sí, bueno, por suerte. Voy a hacer la salsa de la pizza. ¿Bernarda, ya le pusiste cosas? Oh, ¿por qué? Pero bueno, ponele vos. Bueno, necesito un diente de ajo crudo. Ahí viene el diente de ajo. Y mi cuchillo. ¿Me das un diente de ajo crudo, por favor? Hoy cantan todos magos, ¿sabes lo que le pasó a un mago amigo? Sí. Estaba haciendo un show en un barco. Sí. Entonces saca de la galera un conejo. Sí. ¿No? Y papá lo hace desaparecer. Y había un loro en el público. Y dice, ¡ah! ¡Lo tiene dentro de la galera! ¡Lo tiene dentro de la galera! Y dice, bueno, la puta. Le cagó el truco directamente. Bueno, ahora un truco nunca antes visto. Trucos con cartas súper mágicas. Desaparece la carta. La tiene bajo la manga, lo tiene bajo la manga. Mirá en la izquierda. Y otra vez le cagó. Pero así lo tuvo todo el show, podés creer. No va que el barco naufraga. No. Naufraga en el medio del mar. De repente el mago que sobrevive se agarra a un coso que venía flotando y a quién ve aparecer en un palito al loro. Al loro. Lo mira al loro y dice, ¿qué, flaco?
La verdad, con esta me cagaste. Decime a dónde metiste el barco, porque nos sorprendiste a todos. ¡Ah! Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad, hay mucha gente que nos mira siempre. Sí. Parejas, parejas de ancianos, parejas de jóvenes, parejas que se aman. Entonces. Se tira los pies a él mismo para entrar en el chiste que va a decir. Esa es calidad. Esa es calidad. Sí, señor. ¿Vos sabés qué? Una conocida pareja, lo vamos a decir, tío. Manu. Un conocido famoso estaba engañando a su novia, ¿verdad? ¿En serio? A su mujer, en realidad. Ah, estaba engañando, sí, no pasa nada. ¿Sabés qué pasó? Se fue a un hotel transitorio en un auto. Cuando entra al hotel transitorio, ¿qué ve? ¿Qué? El auto del suegro adentro. ¡Oh! ¡Uy! Dijo, yo le voy a hacer una... No, ya que está acá, picarón el viejito. Sí. Mirá, wow, no lo tenía. Dice, le voy a robar el estéreo. Así me río mañana. Bueno, le sacó el estéreo. Y a la mañana temprano le llamó al suegro. ¿Y, suegrito, cómo anda? Dice, y medio mal, nene. Dice, ¿salió anoche a divertirse un ratito? Ah, porque le había dado la cana en el albergue transitorio. Ah, muy bien. Para el estéreo. Dice, no, mira, la verdad que tuve una noche mala. Dice, ¿por qué? Y le presté el auto a tu mujer y le robaron el estéreo. ¡No! Mesa que más aplauda. Muy bien, bueno, voy a hacer la salsa de la pizza. Yo a la salsa de la pizza, la que hago yo, que es la que me gusta a mí. Buen tomate, un buen tomate. Sí. ¿Ya tienes al hecho, ver? Sí. La cebolla y el ajo se lo pongo en crudo, no lo cocino. Te digo que la salsa es el 50% de la pizza. Prepisa, uy, cómo está esta. Uy, qué buena prepisa que te hiciste, bebé. ¡Ay, bebé! Para usted. Para. Esperá, ¿eh? ¿Lo picás y qué se lo pones? En crudo al tomate. El tomate, Bernarda, lo puse un poquito a calentar, cosa que me parece bien. Sí, a mí me gusta el pan crudo. Yo lo pongo, en crudo. Yo lo caliento un poquito, un ratito, ¿por qué? Porque le saca un poco la acidez del tomate. Sí, señor. Así es en la... A no ser que uses un tomate mega italiano, que ahí sí lo pones crudo, yo lo caliento un poquito como para... Le ponía un poquito de bicarbonato de sodio para sacarle... Sí, bicarbonato, le pones un poco de azúcar, le podés rallar media manzana roja, lo que quieras. Ah, esa no la tenía. Le rayás media manzana roja y no se siente el gusto de manzana. ¿En serio? Pero sí le chupa todo el... ¿Azúcar dónde hay? Allá, mira, en uno de los potes. ¿Qué? Acá. Qué buena canción, están poniendo. Ponemos un poquito de rock nacional, me gusta, viejo, me gusta. ¿Pero el azúcar a qué le pones? A la salsa, ponle acá. A la salsa para sacarle un poquito. ¿Para que dulce? No, le sacás un poquito la acidez porque viene por ahí medio amarguete. Claro, si son medio falopardito. Eso o bicarbonato, hay como diferentes técnicas. Bicarbonato. ¿No? El bicarbonato hay que ponerle a las cosas verdes cuando uno las hierve. Los besos y la ausencia. Imágenes paganas. Se desnudan el sueño. Opa, nos sorprendieron a Manu Wicca laburando. Sácate. Muy bien. No la puede creer, ¿no? Pablo. ¿Cómo? Pabli, hoy metiste a Susana Jiménez. En el cielo, cada vez que venís acá. Todavía pienso que estoy durmiendo. Lo que necesito es hacer la rosca de prensa que no hice. No llamé a los portales. Ariel Wolman. ¿Sí? ¿A quién no llamé a los portales. ¿Qué? Ah, el mago peló el teléfono. Llama a Marce. Aquí llaman a Marce. Ya está, mago, ¿no? Con eso, digo, o queda alguno más. Porque para mí siempre va a haber uno más. Como ahora que vas a decir, mi sueño es ya está. A los Oscar y ahora Mariano tiene que volver. A ver, yo te digo la verdad. A nivel país, sinceramente. A nivel país. Ah, o sea que hay algo internacional que ya vas a venir a... Totalmente. Pero ya no se lo voy a pedir a Mariano. Ya Mariano hizo todo acá en Argentina. Por favor, acá en Argentina ya lo tenés techo, cabellón acá. Una película te falta nada más. Mi próxima meta como mago que soy es llevar al Mago Sin Dientes el día de mañana a hacer un espectáculo en la ciudad de Las Vegas. ¿A Las Vegas? Imagínate el Mago Sin Dientes. El Mago Sin Dientes llegar a la ciudad de Las Vegas a hacer un show. Es como decir que todo se puede y que nunca hay que bajar los brazos y que si uno tiene sueños y metas, lo puede lograr. La magia en el mundo... Willy siempre tiene sueños. Está en Las Vegas. ¿Cómo? Y la magia del mundo está en Las Vegas. Sí, está Chris Angel acá en Buenos Aires. Está ahora acá. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo es? Los últimos dos días de agosto y los primeros dos días de septiembre. Voy a ir a ver a Chris Angel, me encanta. Un gran ilusionista norteamericano que está en el mejor momento ahora. ¿Y en el cine, Pablo, alguna película, algo también puede ser una meta pendiente o no te interesa hacer una película? Y me encantaría.
Me encantaría el gran creador de las películas argentinas, Carlos Mentasti, que en algún momento al Mago Sin Dientes lo tenga en cuenta para hacer extra. Llamamos, a, llamamos extra. A Carlos Mentasti en este momento. No, 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 me está jodiendo. Carlos Mentasti, que hacía los Olmedo, Porcel, los bañeros más locos del mundo. Carlos Mentasti. Imagínate extra, aunque sea. Pero para, como extra. Extra, de extra. Un ratito apareces ahí. ¿Te gustan los magos más locos del mundo? ¿Vos te imaginás de extra ahí paradito en una pileta? Esta sorpresa es para vos. Mago, esta sorpresa, toda esta es para vos. Mentasti. ¿Vos estás llamando al director real? Al productor general dueño de Argentina, son unos films. Claro. Carlos Mentasti. Claro, sí. Tiene 402. Y él fue el creador de las grandes películas argentinas cómicas de toda la vida. Sí, señor. O sea, sí, señor. Bañeros más locos del mundo. Las de yo hice cine con él. Olmedo por ser. Yo hice cine con él. Y es realmente. Imagínate. Ah, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está en Estados Unidos. Bueno, para, ahora déjamelo, déjamelo a mí. Pero por favor. Déjamelo a mí. Me voy a recibir a mis amiguitos mientras llega el señor Diego Ojeda al estudio, señoras y señores, responsable de que esto venga. Y se está riendo mucho, se está riendo mucho, eso es importante. Te digo una cosa, ¿qué? Con vos, pero bueno, pero es así, él lo conozco de hace más o menos 20 años, exactamente 20 años. Justo hoy estábamos acordándonos de cuando hicimos aquel móvil en Mar del Plata, los míticos móviles de Mar del Plata. Mamá, y le digo una cosa, el responsable de que nosotros podamos salir al aire en un programa tan importante y con tanto requerimiento técnico, guarda, Willy, que estés atento, ¿qué va a querer? Escucha, ¿qué querés? Pregunta, ¿qué va a querer? Que estés en el programa. Escucha, el responsable de que nosotros podamos salir con el control, tirando la música que querramos, tirando videos cuando querramos, desde un control que está en una terraza. Con limitaciones, con cosas. Rarísimo, porque no es para. Esto es para hacer un reality. Con una sola cámara y un control que es un descontrol y salimos al aire. Muchas gracias, fuerte el aplauso para Diego Ojeda. Que vos salgas al aire. Muy bien. Perfecto. Y mirá cómo está la barra. Ahí están los cadáveres. Hay un par de muertos. Esto recién arranca. Todavía queda media hora. Me voy a saludar a mis amigos. Vengan ustedes, vengan ustedes. No, voy allá. Voy allá. Perdón que camine así, pero tengo un problemita en el telón de Aquiles. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Arrancaste a hacer un poquito? Arrancaste un poquito, tenés la carita hinchada, sí. Muy bien. Manu, ¿cómo le va? Muy bien. Ellos son, junto con Juli Pérez Regio y Bernarda. Ven y ver. Ellos son, junto con Juli Pérez Regio y Bernarda, los cuatro que están haciendo sus primeras armas en la televisión. Guada no, porque Guada ya es una chica que tiene mucho aire. No digo que es una veterana ni una vez, pero es una chica que tiene carrera. Tiene kilómetros corridos. Tiene kilómetros tiene kilómetros de pista corrida. Sí, sí. Exactamente. Así que para mí, ustedes cuatro, hoy lo dijo Martín Cuera al aire también. Siento que si esto tiene un salto de calité como estamos armando, si Diego Ojeda acompaña ahí con algunas cositas que faltan. Pero esto es verdad, para poder traer bandas en vivo y demás, estamos para dar. Está muy requerido el programa. Está muy requerido. Estamos para dar un saltito de calité. Me gustaría que hagamos una gráfica. Bernarda y yo acá. Y sí, también sos cocinera. Sí, pero ahora ahí, no. Para la gráfica ahí, estaría bueno estar limpio. ¿Quieres la voltereta? Ahí, cabezón. Sí, vení. Ahí. No, me voy a poner yo donde está el cabezón y los cuatro pibes atrás. Ven, vale. Anda atrás. Perdón, Hacemos nena, nene. Okay. Exactamente. Está en medio de la chinche. Vos tenés que venir acá. Ahí está. Esta es la gráfica. Bernarda está tapada con sombra. Date un poco más de luz ¿ahí? En la cara. Ahí, bien, Pablo. Encuadre. Este es el cuadro de Judy Caldente y sus jóvenes. Después tenemos a Látigo, tenemos a Guadalupe Vázquez. Tenemos a Rolo. Y por nuestra parte te digo, esto calculo que deben pensar ellos lo mismo, pero para nosotros. Entonces dejarlos hablar a ellos si piensan. No, pero claro, pero hablo yo después que hablen ellos. Para ver si coinciden. Para ver si coinciden. Bueno, nada. Ya los vemos. Le damos la antorcha. No, lo que digo es que para nosotros es un placer laburar con vos, que nos das el espacio y todo. Y que está bueno también que, como siempre lo decís, que promueva gente joven y todo, con la paciencia que eso conlleva también. Y porque hay que laburar con gente que no tiene experiencia tanto en televisión, uno tiene como que
fumársela de alguna manera. Sí, yo me la fumo, sí, yo estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido, por lo menos por mi parte, de trabajar con vos y que nos des este lugar y que nos enseñes todo el tiempo. Gracias, cabezón. Yo sé que no te gusta que me pongas así como... No, pero de verdad. Me gusta tenerlo. Manu, es un placer. Muchas gracias. Contar con vos. ¿Qué edad tenés, Manu? 25. 25. Estás a punto de caramelo. Hace los viajes, se produce el mismo, se lleva... Lo más, Manu. Lleva un teléfono, edita las notas, las trae editadas. Después cuando pasemos a otro estadio, tirás el tape ahí y viene uno y te la destroce, la edita como... No, tenemos editores y estas cosas para que es, te alivianes. Es el laburo, pero yo lo disfruto realmente porque... ¿viste que se nota, se nota. Esa frase que dice que lo que hace uno también es como... Tenés tu impronta, es tu cosita, y es tu hijo. Digamos. Se nota. Bernarda, hey. ¿Estás con eso o podés tomarte un segundo? Sí, voy. ¿Eh? Perdón. Por favor, vamos a ver el programa. Tenemos muchos tapes para mostrar. ¿Cuántos tapes tenés? Eso. ¿Ese es el primer programa? ¿Es un compilado del primer programa? Qué divertido. Compiladito del primer programa. Vamos a ver cómo estaba el primer programa y cómo estamos ahora, que es un descontrol total. A ver. ¿Pues? Porque está despidiendo cosas. Está muy buen día, muy buen día para todos. Qué lindo lugar. Muy buen día. La verdad que no podemos tener un lugar más lindo para arrancar un programa que para mí es un sueño. Esta bola, guarda que... voy acá, Flavio, sí, señor. Voy acá. Este programa, a partir de hoy, y ojalá que por mucho tiempo más, se llama Familia Yúdica al Dente. Y esto es un lujo que me voy a dar y es lo que agradezco que me hayan llamado para hacer este programa y que me hayan dejado. Con nosotros va a cocinar mi hija María Bernarda Yúdica. ¡Adelante, Bernarda! Llorás y te despido. ¿Qué? ¿Yo? No, callate. Bueno. ¿Estás contenta? Bueno, obvio, a full. Yo también. Vamos a divertirnos, pasémosla bien. ¿Eh? Sin llorar, dale, va. Y además es un chico sano, divertido, familiar, muy gracioso, facha y por sobre todas las cosas, buena persona. Me encanta que sea nuestro locutor y que esté con nosotros Juli Pérez Regio, señoras y señores, músico maestro. Sigue bailando, mami, no pare. Escuchame, ¿qué presentación? Era yo, digo, ¿tengo que entrar o no tengo que entrar? Por favor. Qué facha. Señor director, por favor, vení, Pucheta, vení para este lado. Vení, empezamos a verte, Pucheta. Vení. Es medio oscuro igual, ¿no? Como si medio como medio de boliche, ¿no? Como para. Derraste un poquito la hora, pero no importa. Pero... si fuera mi hijo, te mando a cambiar. Me presento, antes que nada, soy Vicente, el mozo de la gente. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal, Vicente? Y esto dice así: Vicente, el mozo de la gente. Vicente, el mozo de la gente. Vicente, el mozo de la gente. ¡WhatsApp! ¿Quién llega? ¡Hola, negra! El frío. Otro beso. El frío. Cocinamos como si fuera una casa verdadera de familia y haciéndolo en serio, porque lo hacemos padre e hija y ahí se siente el vínculo familiar para que traspase la pantalla y ustedes lo puedan hacer en su casa. Hasta luego, hasta mañana, todos los días, a las 11 de la mañana, con toda mi banda y mi hija Bernarda, ven. Hacemos Yúdica al Dente. Que Dios lo bendiga, hasta mañana. Qué aburrido que éramos. Éramos resolentes, ¿no? En poco tiempo cambió. Era un programa. ¿Estás la contenta, vera, Vicky? No tenía nada. Estoy muy contenta. Dejala al medio, Juli. Perdón, boludo. Yo quiero agradecer porque el rubro de la cultura es muy interesante, pero no tiene mucho espacio en televisión. Y hay muchas propuestas que necesitan porque los que la difusión. Presentan son un plomo. Bueno. Si encontrás una persona que lo presente como lo presentás vos, desde el lugar que lo presentás vos y desde donde vos ponés la cámara para presentarlo, porque todos ponen la cámara de un lugar que es un plomo. Vos ponés la cámara de un lugar que es diferente. Entonces se hace atractivo. Es Buenos Aires. Más Buenos Aires es una ciudad
que tiene 200.000 cosas. Es una ciudad que todo el mundo quiere venir a Buenos Aires por el high que tiene. Y si vos ponés solamente las cosas más boludas, no sé, pero vos ponés la cámara de un lugar que es muy importante y se nota. Buenos Aires es una ciudad que explota y poder tener un pequeño espacio acá, poder venir a contar todo lo que hay para hacer, es un lujo en televisión. Muchas gracias, te lo has ganado. Muchas gracias. Y cada vez más cerca, no va a ser un pequeño lugar, gracias. Va a ser un gran lugar. Señoras y señores, nosotros ya estuvimos, estuvo Guadalupe Vázquez, estuvo el Mago Látigo, estuvo Vicente, que está siempre, Vicente el mozo de la gente. Ya habló Juli Pérez Regio, habló Manu Ouija. Yo, ya le conseguimos al Mago Sin Dientes que hable con Susana Jiménez para poder ir al programa de Susana Jiménez. Estamos haciendo las pizzas porque ya nos tomamos 200.000 tragos. Esto va llegando. ¿Dónde estaba Macarena Rawson Paz? Bueno, pero quería hablar con Macarena también. Muchas gracias, Macarena. También está todo el equipo completo. Está el estudio a full. Y vamos a presentar ahora, no sé si irme para acá primero o hacer un poco acá primero acá y llego al final. Perfecto. Che, Ber, necesito comer. Estoy desesperado. Y bueno, andá y yo te hago de comer, pero necesito hacer cosas que no quiero que veas. Bueno, haceme una con mucho queso. No me escatimes la mozzarella, ¿eh? Dale, andá para allá. No, dale, pero no me escatimes la mozzarella. Bueno, no me escatimes, para que me traigo un trago. ¿Hay aceitura? ¡Uy! ¿Cebolla caramelizada? Sí. Y ponle un poco de parmesano por arriba. Dale, anda para allá, dejá. Ponle parmesano por arriba, dale, ponele. Fúscale. Y pimienta. Dale, dale. Dale, ¿qué te activás? Dale, no me toré, que estás todo... Muy bien, señoras... Perdón. Hay gente pintada. ¿Qué pasó? Guarda, Mariam. Pasaron cosas. Sí. Y se cambió el peinado también. Le hice un color y todo. Usted tiene pinta de nano picante. A usted no lo voy a molestar porque... Y al otro... A usted tiene cara más de bueno, pero este tiene cara más de asesino, ¿no? Y trombón, que para que te veas, ¿no? Ellos son los de la orquesta del otro día. Sí, sí, sí. Pero hoy tienen más cara de locos. Porque pasaron días. Ah, porque es viernes. ¿Saben que estamos festejando los 50 programas? Perfecto. Fuerte el aplauso, señores y señores, para la César Pavón Orquesta. Hoy engalanados, hoy tenemos un trombón nuevo, perdón, ¿cómo es su nombre? Martina. Martina, perfecto, hermosa Martina, muéstrela por favor, déjela adelante. La tapa la Martina, ustedes que son feos. Ah, era alta de verdad Martina, no estaba parada. ¿Tiene tatuaje en la pierna? Por favor, señor Pablo Radi. Tatuaje en la pierna, por favor, muéstrelo tranquila. Si para eso se lo puso, para mostrarlo. ¿Qué necesidad? Hay muchas chicas ahora que se escrachan las piernas. Vos no te vas a hacer la boluda de cacho que la gama. Yo con la gama que tengo, la capilla sin tina. La capilla sin tina, todo acá en la nalga. Perfecto, muy bien. Perdón, y tenemos una cantante. ¿Cómo se llama usted? Pase, por favor. Bailarina. ¿Ah, bailarina? Usted va a bailar esto que sería música de los Balcanes. ¿Eh? ¿Le gusta la música de los Balcanes? Me encanta. Le tiré música de los Balcanes y usted la agarró en el aire sin contradecir al conductor. Muy bien. Y voy a presentar a un gran cantante, un italiano que está aquí, que ya es parte de nuestra Argentina. Giorgio Lorito, señora. Ciao a tutti. Amigo, vieni qui, Giorgio. Come sta? Prendimi questa braccia. Gracias, tutto a posto? Tutto a posto, mi encanta che sia puesto. La panza è cresciuta anche la a me. Panza, però cresce la panza, però lo che non cresce la ciotti. Vabbè. Escucha, perdón. Non capisco. Non capisco niente. Mi encanta che sia venuto, mi encanta che sia traído a tu hija. Sabes che los quiero mucho. Gracias. Y me copa que estemos... ¿Vas a ser parte del Festival Al Dente? Sí, sí. Nosotros hace... Del inicio, junto a la César Pavón Orquestra, sí. Hace muchísimo. O sea, el primer Al Dente y bueno... Qué bien ocasión para festejar la italianidad, ¿no? Exactamente. Al Dente. Ya superó la italianidad, ya el Festival Al Dente ya se hizo absolutamente multirracial, multipaís. Claro. Se hizo, ¿cómo se dice? Se hizo... Multiétnico. Multiétnico, muy bien. ¿Quién dijo la palabra multiétnico? Juli Pérez Regio, para eso estudiaste. Al fin uno que estudió todos los burros que hay acá, perdón. Yo digo siempre, ¿viste? Argentina es como otra provincia de Italia, porque sí, es muy italiano. Pero ustedes son más abiertos, es muy lindo estar acá y me gusta mucho, me piace. A mí también. Señores y señores, comienzan los festejos de los 50 programas de Judica Al Dente con la César Pavón Orquesta, que va a estar en los festejos del Festival Al Dente. Y esto suena más o menos
Un, dos, tres, dale. Questa mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Tutti seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano che si chiama libertà. E questo è il fiore. Partigiano. Che se chiama libertà. César Pavón Orquesta, que se presenta en el marco del Festival Al Dente el día 24 de septiembre. 23 y 24. 23 y 24, aquí en el, en el pedio ferial de Fara. Acá, a la vuelta, le mando... En la pequeña Italia, pequeña Italia. En la pequeña Italia, toda la gente de Ilvalo, de Irmatone, que pueden ir a comer. A lo mejor esta noche te caemos al Ilvalo, ¿eh? Sí, vamos todos. Yo voy musicalizando, así que... Los esperamos. El balo de... Muy bien, perfecto. Después de polémica vamos todos. Después de polémica a lo mejor te caemos en el balo de Irmatone, ¿eh? Claro. Exactamente. Muy bien, señores y señores. Bernarda, ¿podemos sacar una zapia, hermano? ¡Hola, bebé! La pedís, la tenés. Mirá lo que es. A ver, pará. Aceitunas. ¿No hay aceitunas? Y estas, pará. No compraron aceitunas, hijo. Me agarran con lo que me gustan las aceitunas. A ver, correte un poquito, María. No, no quiero. ¡Esta! A ver. Una festa. ¿Qué tiene, Pans? ¿Pero qué es? ¿Es un sándwich? Sí. No, a esa le falta calor. Dale un poquito de calor. Dale un poco de calor. No, para que todavía falta, a ver. ¡Qué tortilla! ¿Te apures, eh? ¿Sí? A ver, para. Hermosa. Voy caliente, guarda, eh. Guarda abajo. A ver. Esta tiene una pinturri. Hay hambre, me parece.
Podemos cortar una Porsche. Esta la metemos en el juego de vuelta. Sí, pará, pará. No, pero cortémosla en la tabla. La saco, man. No, no, le falta Sopi. Dale un poquito más de piso, dale un poquito más de piso. No, dale un poquito más de coso. Quemala, quemala, quemala un poquito más. Sí, 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 de frente, man. Sí, quemémosla un poquito más. Meterle fierro al horno, gorda. Lo tenés medio... No, no tenés a la chapa. Para los dos lados. A ver, no, ahí. 3 horas. No, acá es el grill. Qué linda todo. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Sí? Sí. A ver, voy, guarda que voy caliente. Dame que la otra la meto. Ahí va, ahí va. Ay, ay, a ver, mirá lo que es eso. Es un salto. Qué rico. Tremenda, gorda, pero... Bueno, son los 50 programas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Una pisita horrible? No, no, está muy bien. ¡Uy! ¡Escala, escala, escala! Tengo las acá comunes. Tenés la... ¿Le pusiste picante a esta? Sí, tiene todo. No, a esta hay que ponerle un poquito de ajo y perejil. Sí, pero eso no se lo pongo... No, se lo, hace, lo vamos a hacer ahora. ¿No sabes quién vino, ¿qué? Mariano. ¿A dónde está? A festejar con nosotros, vino. No, me estás jodiendo. Sí, vino a cantar. ¿En serio? Sí. ¡Señoras y señores! ¡Uy! ¡Prepárese! 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 Bailar, para la madrina es Mirtha Legrand, el padrino quiero que sea él. Ay, sí, sí, señor. Sí. Me lo recontrabanco porque sí. No hay un tipo que tenga más buena onda en la televisión y cuando llega todo lo transforma en fiesta. No hay programa donde pase él con su voz, que ya es una voz ícono de la música popular argentina, como así como vos reconocés, y esto lo estoy diciendo y me lo recontrabocaron, sí, como reconocés la voz de Sandro, reconocés la voz de Cacho Castaña, sí. ¿Eh? Reconocés la voz... ¡Señoras y señores, Ariel Puchetta con nosotros! ¡Arriba a bailar todo el mundo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! Cambié de estilo ahora. No, no, mentira. Ahora sí. Cortame la música. Perdón, pensé que entraba. Te pido mil disculpas. No, aparte... ¿Podemos hacerlo de vuelta? Sí, dale, dale. Porque entró un tema de Daft Punk. Claro, de última, viste, la zapamos y... Yo sé que vos me la ibas a remar todo, ibas a cantar en inglés, te ibas a hacer el moderno y todo. Pero para, voy de vuelta, pero te pasé con Sandro, Cacho Castaño. Dale, claro, me tiraron Daft Punk. Exactamente, voy de vuelta. Señoras y señores, con nosotros, en el marco de los 50 programas de Música al Dente, una voz absolutamente reconocible de la música popular argentina, así como está la voz de Sandro, la reconoces, la voz de Cacho Castaña, la reconoces, la voz de Iván de Pineda con la R, la reconoces, está la voz de Ariel Puchetta. Quiero que todos hagamos... Palmas, todos vamos. Palmas. Eso, vamos. Arriba, Mariano. Eso, así suena. Ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, ¿cómo dice María? Mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Arriba las palmas a la otra dimensión, mami. Yo solo quiero verte en acción. No me digas nada, no me digas eso, solo tú recuerda la otra dimensión. Y las palmas de todo el mundo, vamos. Cierro la fiesta, vamos. Eso. Eso. Vamos, vamos.
corazón. No creo más en tu falso amor. ¿Cómo? Mentirosa. Eso. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. A mi brazo. Así, mira. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentías. ¡Eso! Tu cuerpo lo sabe. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. ¡Eso! A ver, ¿cómo dice? Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró. Después solito me dejó. Y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró. Después solito me dejó. Y se marchó. Vamos, sigue, sigue. Pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. ¡Eso! A ver conmigo, dice. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó. Marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. ¿Cómo? Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Deja todo ahí, no me importa nada. Pará, un segundito. No me importa nada, te vengo a alentar. La verdad que laburé como una negra, ¿sí? Así que la cuido hasta el final, maestro. ¡Mirá lo que es eso! ¡Vamos!
el equipo todo acá en la foto. Todos los productores, vení. Vení, Val. Vení, Wally, vení, vení. Vení, Val. Vení, Seba. Seba, dale. Vení, Maru, dale. Vamos, Wally. ¿Te querés sacar? No. Hay equipo, señores. No tan cerrado, Pauli, que entren todos, va. Ahí está, esto es un equipo, señoras y señores. Estamos felices. Ya la dejamos en compañía de Marcela Tiner. Muchas gracias, Marcela, por los saludos, como a todos los compañeros de Caseta O. Lo decimos medio en joda, medio en serio. Nos encanta ser la locomotora de Caseta O. Colocar ya el canal en una energía bien arriba para todo lo que venga después. Es un placer y es un honor para mí hacer un programa con mis hijas, con Valentina como productora y con Bernarda manejando este grupo de compañeros maravillosos que me toca tener, algunos que ya están con hora de vuelo y otros que me toca promover, que es lo que más me gusta. Que después de muchos años pasemos este video y digan, mirá Julio, ¿dónde está? Mirá dónde está Vicky, mirá dónde está Roberto en el psiquiátrico. Exactamente. Así que es un honor, es un orgullo, un placer. Preparen los tapones largos porque yo creo que ya estamos amasando y estamos encontrando la vuelta técnica. Estamos muy compenetrados con el control. Todo funciona como tiene que funcionar en un programa de gran vuelo para hacer 1, 2, 3, 4, 5 horas y todo lo que querramos, porque lo hacemos con muchísimo amor y mucho cariño. Somos muy felices. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana, como todos los días, el lunes. Lunes. Como todos los días acá, en este nuevo canal, en La Locomotora de Caseta O. Pues solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró.